Ya está, ¿se me ve? ¿Se me ve ya o no? Ahora. No sé por qué se me ha petado. Se me ha quedado el streaming. Si nunca se me ve. Perdón por el retraso. No sé, raro, ¿no? Ya va, ¿no? ¿O qué? No sé por qué se ha petado esto. ¿Habéis podido entrar al final? ¿Cómo es cola? Vale. 28:53. Esto es lo que, o sea, lo que tiene pinta que está pasando, ¿no? ¿El qué? Pues esto que viene siendo unos disparitos de alguien, ¿sabes? Star Wars. ¿Qué es eso, Channel Switch? Estáis en cola, ¿no? En cola, tío, sí. En principio sí. Tiene mala pinta esto, ¿eh? Yo estoy 20 de 49, sí. 18 de 49, vamos, malo, esto efectivamente, tío. 44 de 49, yo. Es que yo creo que tiene pinta de. O de que ha sido un crash masivo o de que han le pegado un reinicio al servidor así como de pum. Porque es que se ha ido a caer un montón de peña. Todo el servidor creo que se ha caído. Todos, ¿no? Te gusta el gallego. Estoy haciendo el intento de acento gallego por 3 White, tío. Se me ha pegado, tío. Pyfeng, últimamente está viendo demasiados problemas. Channel Switch. Decía que Luis Suárez me gustaba antes, pero ahora es un cabrón que se ha acomodado mucho en el Barça y que se queja un montón, es un quejica. Siempre se queja el cabrón, le hacen un pase mal, se queja. Cuando le hace, hace 50.000 pases mal. Me llevo el follow Sergio Ibrán. Carolita. Lo conocí en Barcelona, el Carola, es un puto crack, muy majo. La verdad que me reí mucho con él, lo que hablé con él. Y me parece un tío de 10. Muy majo el tío. Me faltó salir de fiesta con ellos, pero no salí porque no tenía ganas. Pero me parece muy majo. No sé si es la IP cuando estés en 5FM. Pío, cuando si no se ve la IP. ¿Dónde se ve la IP? RHHR. No creo que sea hacker, sí. A mí que me ha metido un hacker a mí, pues yo soy un matado. Lo pone, arriba lo pone. Dice esta, esta es el muerde, no muerde. Arriba donde lo pone, que la no sé, lo tapo por si tal. Hago así. Ya está. A mí no creo que me tire en la conexión, si soy un matado. Sentidamente sí que no sé qué pasa, que está la gente a tope por aquí, tío. Ah, el server, vale. Pero el server, si la IP es pública, la del server. La IP del server es pública. Por lo tanto, yo lo de menos. No creo que estén tirándolo. Eso es el tomba. Sí, Fran. De hecho lo pone en el título, ¿no? Oficial tercero, sí. Primer directo del año. Eso lo tengo que cambiar, que no es primer directo del año ya. ¿Por qué no tienes privilegios? ¿Privilegios de qué estilo?
gracia del puto mundo, ¿vale? El clip que más gracia me hace. Voy a ponerlo, es que ese clip es Dios, te lo juro. Ese puto clip es Dios. ¿Vale? El clip que más gracia me hace. Esto, mierda, mierda, que me escucho. Es que, vale, clips. Es que ese clip es Dios, te lo juro. ¿Dónde está? Ese clip es puto Dios, tío. Jeremy saltando por un barranco, tío, de verdad. Es que este clip es puto Dios. Ay, no se ve, espera. Vale. Espérate que no se ve. Vale. ¿Por qué no se ve? Causo, madre. Vale, captura pantalla. No se captura esta mierda, ma huevo. Captura pantalla. No se captura la pantalla, ¿o qué pasa? Espérate, que se ha... Pantalla 1. Oye, captúrate, cabrón. ¿Y por qué no se captura la pantalla esta mierda? Esto no. Pone la puta gana de ir. Bueno, pues lo pongo aquí. Voy a tomar por culo esto. Ah, mira, esto. Es que este clip es Dios, en serio. Vale, aguántenlo, ese hombre no va a aguantar la presión. Pero Connor, ¿me escucha? Este clip es Dios. Mira a la derecha. ¿Copia? ¡Connor! El grito es brutal, ¿eh? Entre Gitanico y él. Y ahora, ahora. Creo que ha tirado en dirección West, ¡ay, mi madre! Este clip es puto Dios. En serio. Este clip es Dios, tío. Este clip es Dios, tío. Buah, este también es muy bueno, tío. Lo correcto. Este es de ayer, antes de ayer, tío. No veo una mierda. Sí, sí, de izquierda, código 100. ¿Qué de izquierda? Pues libre, perfecto, código 100. La calle es muy ancha, 100-0. Buenísimo, código. ¿Cómo voy a tener un código 100 si va a 70 por hora, Dios mío? Porque si no le da tierra de 20. ¡Ah! ¡Me llora la cara! ¡Ah! ¡Me pican! Te lo juro, me está picando IRL. ¡Oh! ¡What! Estoy llorando. No, yo no me la gestuo, ¿sabes? Ni la tengo las texturas que me dio. La risa, de verdad. ¡Oh! Continúa recto. ¡Oh! Se me caen las lágrimas, tío. Es que es buenísimo. Recto, continúa recto. Y vamos a pasar a Power Street. Otro sector, gira izquierda. Y ahora dar vueltas por esta manzana. Continúa recto, se dirige a la comisaría. Afirmo, se dirige a la comisaría, creo que se va a entregar. Es buenísimo, creo que se va a entregar. Eso sí que es la puta croa. Ay, Dios mío, tío. Vale, creo que esto está ready for the party. Quito esto. El del ritual, hostia, el del ritual es muy bueno también, lo que creo que no hay clip del ritual. Entro y se me... Entro y me salen letras rojas, ya, en serio. Mando, parece que está operativo de nuevo, ¿alguien más por aquí? 10 operativo. Relátame los huevos, ese es el del DC. Asignación para mando. Adelante, asignación. Oficial tercero, Roberts, en la 10-20 de comisaría. Muy buenas, Roberts, asignese por el momento en unión 20. 4 unión 20. Estaba esperando a ver si llega de la aduana el suelo que tenemos detenido. Del código 37 de la coma. ¿Tienes el vehículo por ahí cerca? Negativo, debido a la tormenta ha hecho plof. Esto no va a ir aquí. Falta la comida. Va, esto no sé si va, ¿eh? La verdad es que tiene mala pinta esto, ¿eh? Código 120. Pero esto tiene mala pinta, ¿eh? Este ser me odia. A todo el mundo me iba fatal. Odia a todo el mundo, no va. Básicamente no va. Cojo el patrulla y acudo, mando. Identification error. Es que está peteando todo el mundo. A mí no se me carga, no sé.
Ah, en la cola. Buah. Yo no sé qué hacer. Si hago F8 aquí, no sé si me pondrá. Esto tiene mala pinta. No sé si me salgo ya, creo que suerte, ¿sabes? Me la juego. Me la juego. Me la juego. Pero dos handshaking. Pff, vamos apañados. Miau. Miau. A ver. Vamos a ver. Union 20, inicia patrullaje, acudiendo al código 1 del garaje rojo, código 3. Bueno, vamos a ver. Tu paquete de Amazon se entregará mañana. Perfecto, muchas gracias Amazon. Sois muy amables. Me has adelantado con la cola, bro. Albert piensa que... algo así... cargo como si fuera un jugador de... De rugby. 20-10-97 en código 6. Aquí tengo tu paquete. Sí, tienes tu, mi paquetito ahí. Es muy grande el paquete, Santiago. Espero que sea muy grande. Y estoy muy cargado. Ojo, me da error. Uy, estaba viendo el error ahí, ¿eh? Esto va como el rosario de la aurora, ahí viene. Te deja... ASMR. Sí. ¿Quieres que haga ASMR, Albert? Bien, retomamos patrullaje. El sujeto de la coma no ha pasado ahora. Si estáis por Highway de Great Ocean, esperadme ahí, que estoy yo también ahí. Estamos en Bay City Avenue con autopista del perro. En el pier, vamos. Copiado. Si podéis ir para la autopista, que voy a aparecer ahí de... Estoy hablando con unos transeúntes. Me indica de venta. Un segundo. ¿Qué pasa, Pacino? Ahora sí que me tiene que cargar, ¿eh? Ahora más ir a la de la derecha. Perfecto, esto tiene buena pinta ya. Antes no me salía, se me ocurrió mal. Venga, coño. What the fuck? Vale, negativo. A ver. 19. Se lo ha cortado el comunicado. ¿Dónde está esto? Unión 20, 1098 al código 1, al código 37. Ah, pues serían 100. Ah, código 12. Nos dirigimos a usted, mando, para recogerle. Negativo, negativo. Estoy aquí en cuestión de haciendo papeleo. Ah, que sí. Otro que le ha pasado lo mismo, creo. En el lobby de comisaría nos ha aparecido Monger. ¿Qué he dicho? ¿Lobby de comisaría? Lobby de comisaría en espera de asignación, cambio. Shepard, ¿sí en ese 9:30? De cuadro. El lobby del... El parking del lobby he puesto. ¿Qué dices, Negri, cabrón? ¿Alguna patria disponible para ese código 1? 20 disponible. 10 y 20, adelante. Es la diferencia del mecánico. O pongas a trabajar, hombre, en camiones que lleva como algo así. Como si lo gala y que tenga buen día. Te expresé su DNI, tome su DNI. El ticket del admin. Pues he puesto mal, entonces. Da igual, no pasa nada, me han entendido que es importante. Nada.
Unión 30, formado por el oficial primero Shepherd, comienza patrullaje. Buena, jefe. 10 y 97 al código 1. Bueno. Hostia. 20, 10, 97, como 6, Adam. Me parece que mejor el server, ¿no? ¿O qué? El ticket por... Oye, esto que saca coche. Interrogo 10, información. No, ni me entero, tengo bien, Albert. Mira, tengo bien, tengo bien. Le sigo. Coño. Hostia. ¿Qué estás haciendo, código 6? ¡Ah, me ha atropellado! ¿Todo bien? 10-4, código 6. ¿Todo bien? Es un número de placa. Todo bien, si se me ha tirado patrulla fingiendo que me ha atropellado. Me ha atropellado a gente. Madre mía. Salía yo de pagar mis multas y de ser un ciudadano de bien, me ha atropellado. Oiga, gente. Claro, tenemos el modelo de las motos. Motos negras que en la ciudad hay cientos. Vaya, tío, únicamente nos han dicho el mecánico que son motos negras. En cuanto voy a hacer un código 7 mecánico para ver si puedo sacar al menos el modelo de la moto, es deportiva, de montaña o qué. Copiado. Mando código 1 y este es código 37. Bueno, gente, parece que vamos a jugar. 10-98 al código 1 del código 1 del mecánico. Mando 10-97 al código 1 del Jester en el código 37, en el código 6. Patrulla que pasa por el garaje rojo. ¿Habéis visto algún Jester salir de aquí por casualidad? Negativo. Copia 10-98 al código 1 de mando. Código 1-10. ¿Qué pasa mal, Garkley? No he dicho nada, loco. Mando por... Tengo. Vale, tenemos el Jester. Matrícula 65QP X-Ray 907. Dime qué referencia. A tu referencia, continuamos recto, dirección norte por Alta Street. Mando 6 Adam, 254 Victor. 30, cuidado. Derecha, dirección este. T4. 20, ¿está disponible o está en el mecánico 1? Vuelvo a ir a la derecha. Me encuentro mecánico con información acerca del 417. Akuma negra con detalles naranjas y Hokuchou negra. Copiado. García, de nuevo operativo, solito asignación. Asignese en mando conmigo, García. Copiado. Voy para comisaría. Interrogo la referencia. User joined your channel. 254 Victor a un 10 en negro. User joined your channel. Buenas, señores. Buenas, jefe. O sea, designo usted como mando, creo, ¿no? Sí y no. Ah, vale. Vuelvo a ir a la derecha. Vuelvo otra vez, sí. Voy a estar con unidad. Vamos a poner los boulevards. Copia. Vale, dirección norte, por favor. Código 100. Yo estoy aquí fuera, sargento. Vamos, cállame un minuto. 4, llevan un poco lejos, informen de que está lejos. Tiramos a la izquierda. SWAT. Volvemos a ir a la izquierda. Y giramos a la derecha, dirección sur, izquierda. Se mete por un callejón. ¿Tenéis unidad motorizada? No, por el momento no teníamos, pero se tiene que desmontar. Mando camino musicado. Vuelva a ir a la izquierda, estamos pasando por la 10-20 de la plaza central y a la derecha. Vamos a pasar por la 10-20 de la comisaría. ¿Sigue 200? Código 100. Código 100, negativo. Vuelva a ir a la derecha. Continuamos dirección oeste, ir a la derecha, vamos a pasar por la 10-20 del pitbox. ¿Cómo son? Que ha tenido Robes ahí, creo, con Tom Charles. Sí, creo que sí, con un civil además. Pregúntale a Shepherd si está bien, que está hablando con varios tigres en la puerta del garaje central que tenía un... Continuamos recto, dirección norte por Evening Avenue. Interrogo Shepherd, ¿se encuentra bien? Afirmo. 10-4. No lo veo. Continuamos recto. ¿Se encuentra bien? Vale, no se enfade tampoco, tranquilo. Madre mía, la gente, ¿cómo se pone? A la izquierda, dirección oeste. Me sube el foro, la IA, la IA. Vamos a ir a la derecha, vamos a meterse en la zona rica. Forward Street. Oh, y la de izquierda, continuamos recto. Posible conducción por temas, si continúa recto. Continúa recto. No, negativo, a la derecha. Vuelve a la derecha.
Hostia. ¿Se encuentra bien, Roberts? Sí. Todo bien, todo bien. Continúa, vale, continúa. A la derecha, sí, para... Sí, a la izquierda. Vale, para otra vez. Joder, moverse por pensé que iba a girar para la derecha y derecha otra vez. Vamos a ver todo, a ver si le pillamos, a ver si gira a la izquierda con suerte. Qué desastre. Joder, sin comentarios. Sí, gira a la izquierda. Sí, gira a la izquierda, pues igual. Continuamos recto, está... No tiene que salir esa calle. Pero, espera. A ver, gira a la derecha. Código 5, puerta de mando. Código 6. Continuamos recto. Y gira a la izquierda, dirección este. Por Spanish Avenue. Es que he hecho... 1 y 40, Sherida, Nico digo una conversada dando 58 bits en activo. Me uno a la próxima. Gira a la derecha, por el código 100. Echo de menos a Houston, Gitanico. Seguimos recto. Mi vida no tiene sentido. Tengo que acudir a Page para desestresarme. Vamos a la derecha, dirección oeste. Vuelve a ir a la izquierda. Métale vanilla. Dirección, Page hace unos masajes bastante buenos por eso. Vamos a la derecha. Tocó el muslo ayer que no veas, Page, joder. Dirección oeste por 2 drive. Está esperando a ir a la izquierda. Estamos persiguiendo un coche, ¿no? Y vuelve a ir a la izquierda. Dirección suroeste. Gira a la izquierda, posible código de acción. De momento, gira a la derecha. Hostia, 207. Vamos para allá. Y vuelve a ir a la izquierda. Manda cuidado con el código. Gira a la izquierda, posible código de acción. Gira a la izquierda. Vamos por Vespucci Boulevard. Posible código 100. Voy en código 100. Gira a la izquierda, dirección norte por DJ Street. Y vuelve a ir a la izquierda. Estamos cerca, pero. No hay nadie aquí en nuestro sitio. Gira a la derecha. Pero sí, pero por una serie como se está dando 5 tanto, Víctor. Continuamos recto, está siguiente, es un cadete. Gira a la izquierda. 207, código 12, por ejemplo. Y vuelve a ir a la derecha. Sí, sí, vamos a trazar al cine de otro vector, porque al parecer no... Eso se ha ido muy rápido, pero ni idea. Escribe por radio interna, que Grande se encuentra ahora mismo en 254 Víctor, que la jefa la ha reclamado. Vuelve a la derecha. Que no, ni tienes la red sintonizada, la jefa. Por Porto la drive, y a la izquierda. Y vuelve a ir a la derecha. 30 para mando. Suroeste por Rockport Drive, y a la izquierda. Pues sí, le he podido decir. Adelante. Continuamos recto, vamos a pasar por la... Tiramos a la derecha. Refleja referencia si puede para pues seguir mejor. Continuamos recto. 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 Tira a la izquierda, continuamos recto por San Patrick Street, pasando por el garaje rojo. Y a la izquierda. Continuamos recto. Por el Pussy Boulevard y a la izquierda, pasamos por abajo del túnel. Bien, puede refrescar referencia, por favor. Posible código 100. ¿Puede ir a la izquierda? Adiós. Mierda. Y vuelve a ir a la derecha. Que vamos en el coche de secreta, por eh. Rojo, vuelve a ir a la derecha. ¿Código 100? Muy bien, código 100. Hacen un pequeño touchdown. Continuamos recto. Qué guapo está el coche secreta, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Porque lo sé. Hostia, 211. Dirección noreste por... Hostia, pues aquí con directo. Joyería. Sí. Estamos al lado nosotros. 20 sin carga. Vale. Hay 4, podría también morir junto a García. Seguimos dirección norte, pues ámbito Boulevard. Con claro, está uno los que vayáis a ir a los sí. Ya los apoyo yo más, ¿no? A 180 grados. Oh. Vamos para atrás. Ahora vamos para atrás. Joder, se escribió. Y la izquierda estamos pasando por el tequila, por el parking del tequila. Vamos a entrar a ver la zona rica. Channel switch. Ese coche es el de your channel. ¿Hay que negociar usted mora o no sé yo? Negocio yo mismo. Ah, cuatro, adelante. Muy buenas, ¿me escucha alguien de dentro?
Hola, ¿me escucha alguien de dentro? Sí, sí, te escucho, agente. Grite, grite. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, yo sí. ¿Y tú a mí? Vale. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién tengo la suerte o no suerte de hablar? Con Juan. Juan, entiendo que es usted el que está encapuchado, bueno, el del el casco negro de negro, ¿no? Sí, soy yo ese. Vale. Señor Juan, entiendo que está desvalijando la joyería Evangélico, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es el motivo por el cual está haciendo esto? Me quedan $100 en el banco. ¿Y cree que esto la soluciona a sus problemas? Pues hombre. Yo creo que lo suyo sería que dejara a ese pobre chico que está de rodillas, que no tiene la culpa, que usted le queden $100 en el banco, lo sabe, ¿no? No, pero sí, no le voy a hacer nada, tranqui. Cairo, ¿cómo se encuentra el de rodillas? ¿Se encuentra bien? Bien, bien, estoy bien. Vale, estamos aquí, vamos a ayudarte, ¿de acuerdo? No sufras. No hay problema. Vale, Juan, podemos hacer esto de la manera más sencilla del mundo, Juan. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Baja el arma, se entrega y podemos hablar tranquilamente y podemos ayudarle. ¿Lo sabe? ¿Cómo me van a ayudar? Podemos reinsertarle a la sociedad, que tenga un trabajo, una vida mejor. A ver, ¿qué trabajo me propones? Hay trabajos sociales, puede usted trabajar para el ayuntamiento. Hay muchos trabajos que pueden ayudarle en su vida, ¿lo sabe? Sí, sí, pero... Uf. No creo que robar la jodería sea la solución. Me gusta el dinero fácil y sin estudiar. Eso... Sí, ahora vamos a coger Mary, cogemos bueno, usted y yo Mary, por ejemplo. Entiendo que quiere algo por la vida ese pobre chico, ¿no? Sí. A Robert y yo vamos a poner a Mary. Le escucho. 10-4, yo sé nuestro patrullero que está un poco tocado. Nuestro fuerte está tocado. Váyanse, sí, váyanse en el... No, no, váyanse en el nuestro, García, váyanse en el nuestro, en el que vamos, porque el nuestro está jodido, el de Robert estará mejor. ¿Qué es lo que quiere por la vida ese pobre chico? El helicóptero, a ver si me lo podéis quitar. Aquí negocios para central, solicita que el pájaro baje las alas. Repito, el pájaro baje las alas al nido. Uh-huh. Le escucho, central. Venga, el helicóptero. Sí, el Renlo... Sí. Ah, nos tenemos que ir en el de Roberts, porque si llevamos el suyo muera, luego no va a dejar sacar el vehículo a Roberts. Caballero, me dice central que el pájaro puede mantenerse en el aire. Ah, sin problemas. ¿Puedes preguntar a ver sobre... a ver si sois buenos y me dais unos cuantos segundos para poder escapar? De acuerdo, un segundo. Aquí, negociador para central. El sujeto tiene un rehén, no lo ha hecho armada aparentemente. Físicamente también parece sano, no lo ha agredido. Y está pidiendo unos cuantos segundos para hoy. Es una motocicleta de color negro de gran cilindrada, una Hakucho. Un segundo. De acuerdo, lo que usted mande. Sí, es Evangélico, la joyería. Caballero, ¿me escucha? Sí. Un segundo desde que usted sube a la motocicleta. Central dice que es de muy mucha cilindrada y es una bestia esa moto. Joder, macho. Solo un segundo. ¿Solo un segundo? Sí, un segundo, caballero. Señor Juan, lo siento. Bueno, no pasa nada. Pues cuando queráis, ¿sabes? Un poneros ahí... Negociaciones puestas por radio. 6-4. Soy de Chile, un saludo Juanito, loco. Gos, no sé. Shosh, no sé, no entiendo ese esto. ¿Qué pasa, Mark, papi? ¿Estás con Roberts, García? Sí, sí, hemos ido a sacar unidad, Mary. Vale, que sintonice tal cuando pueda. ¿Se quedó usted con este hombre, Shepherd? Sí. Vale, perfecto. Cuando estén prevenidos, se informen. 97 por parte de unidades, Mary. Voy a mi patrulla, Shepherd. Tengo referencia. ¿Dónde está Roberts? A ver, ahí está, vale. ¿Roberts? Robert, sintonice TAC 1 cuando pueda, Roberts. Aquí voy.
Hey, Fellow Tudel, Ineon, ¿qué tal? User joined your channel. De acuerdo, un segundo desde que sube a la Hakuchou, helicóptero permitido, de acuerdo. Sitúense y Shepper nos indicará cuando se monte la moto y se vaya. 10-4. Bueno, tengo gasolina, tío. Shepper, cuando quiera. ¿Me das prevenidas? ¿Firmo por parte de Merit? Prevenido. Acto de referencia. ¿Qué pasa, Jordi? Yo tengo mi referencia. Vamos a algo interesante, que se ha caído el server 3 veces. Por supuesto, está saliendo mi edad de prevenirse. Y claramente somos muchos viéndome, no sé por qué, que le pasa a la gente que le gusta la policía y soy el único que hace streaming de policía. Sobre todo no se ha subido a la moto, está al lado de ella. Muy bueno. Todo por culo el micro de García. El sujeto se sube a la moto, arranca, uno, adelante. Pues soy Robert. Continuamos dirección sur, Corsa Drive. Tiramos 2-3 dirección sur. Tiramos a la izquierda, dirección este de Fuji Boulevard. Luego el sujeto va con luces apagadas. Última dirección este, pasamos a Cerrojo, cuando es a la izquierda, dirección norte por Peaceful Street. Y de nuevo a la izquierda, dirección norte por las Lagunas Boulevard. Bueno, tiramos dirección suroeste, va en Good Park Drive. No, giramos a la derecha, dirección este, ocupa su nombre. Para poder el carnet de conducir, me tienes que hacer test como una loca. Y te salgan las preguntas y las respuestas de memoria. Giro a la izquierda, dirección este, Boeing Good Park Drive. Joder. Giramos a la derecha, dirección sur, el Tom Charles, Tom Charles. Tom Charles, Tom Charles. Tom Charles. Buen trabajo, queda, unidades. Queda usted detenido, caballero. Buen trabajo. Buen trabajo, compañero. Cuidado, hostia. ¿Qué pasa? ¡Ahí va, ahí va! Joder. Eso sí que va a morir en rage cuando ya tercio. ¿Se encuentra usted bien, caballero? ¿Necesita asistencia médica? Pues la verdad es que estoy bastante jodido. De acuerdo. Pues estamos aquí al lado, pero voy a avisar a los sanitarios. Siempre se une a la persecución. ¿Necesitan 6 Adam? Vale, vale, ya me usé de Robert. Si no lo acercamos, ¿puedo estar andar? ¿Se encuentra no, andar puedo. Sí, si pero acuda la de 20 de... No, no, por preso, porque luego no se me ha hecho la bronca ahora de que no esperábamos... De 4. Se acerca usted García para avisar, creo, ¿no? No, se acerca Robert. Ah, copiado. Estoy yo. Ah, coño, estás aquí, coño. Eso pasa en Rage, es lo que decir Jordi, eso va a molar, ¿eh? Ole, ole. Voy a pedir una 37 para la moto y hacer. Sí, ya me voy a poner mi moto ahí para que no se genere tráfico. Vale, voy a este primero por la moto que se carguen con este hombre. De acuerdo, no se mueva, de acuerdo. Puede ser que tenga usted el tubo roto, ves a saber, no, de momento no se mueva. Ok. Voy a por ahí 37. Vale, vale, llame. Cuidado, chico. Aquí Highway Patrol de San Andreas, estamos una I-37 en Elgin Avenue con Highway del Perro, al lado del Billbox de Los Santos. Sí, justo en la primera salida de West del Perro 5. Llévense una motocicleta, una jacucho negra, por favor. Se perdió en 97 a la dimensión del hospital. Pero ya te estábamos persiguiendo y demás y ha tenido un accidente y pues parece que le duele algo, no sé muy bien el qué, pero bueno, ahora viene a ver. Buenas. A ver. Señor, ¿dónde le duele? Me duele el hombro. Es un momento que lo mire. Aún no sé, he creído que siendo esto aquí al lado, pierdo más tiempo enviando el aviso que yendo a ver si me pueden atender en el hospital. Bueno, pero si ha hecho bien, Robert. Desactive la referencia de la moto, que creo que está activa. No se preocupen. Más que nada,
para que los superiores sepan que estamos en un aviso. Ah, bueno, pero eso también lo pueden comunicar ustedes por radio. Pero bueno, lo tenemos en cuenta para la próxima vez. Le tiene una herida. El cule, caballero, el cule. Joder, que vaya accidente. Eso tenemos. ¡Uy, va! Cuidado, García, cuidado. ¡Hostias! Se acaba de jugar la vida, ¿eh? Que vaya, me cago en la hostia. Hostia, que se cae, tío. García. ¿Pues son? Me queda mejor el otro uniforme que se que pone ahí, sheriff. Ya, esto parece sheriff, la verdad. La gente nos llama sheriff y joder, eso es verdad. Voy a preguntar, García, a Parker y Barry si nos asignamos en 50, 30 mando o dónde va. Sí, sí, pregunta, Belmora. Sargento, ¿volvemos cada uno a nuestra frecuencia? Espero que alguien se queda con el sujeto. Yo no creo que Mora y yo lo aprovecharemos seguramente. Sí, lo aprovechamos nosotros. Vale, pues le damos unidad de sí, seguir sí. Una su frecuencia de radio. Perfecto, pues voy a asignaciones a ver qué me comentan. Perfecto, dejamos aquí Mora y yo. Muy bien. También una cosa, un momento. La gente, este hombre estaría, solamente tiene una herida tonta. Asignación para mando. Me preguntamos Mora a ver dónde nos asignan. Sí, le preguntaba por radio interno, sí. Agentes. Sí, dígame. Este hombre ya está, solamente tiene una herida tonta en el hombro. Vale, perfecto, pues espera por ahí conmigo, caballero. Llévame, venga por aquí. Venga, gente, buen servicio. Que tengo un buen día. Que lo que. Muchas gracias. A ver, se encuentra ya la unidad Mary de un 211 joyería. Vale, tengo 10-14 y ve tuviendo de estos y más. 40,6 a 2,54. Caballero, queda usted detenido por robo a la joyería, ¿de acuerdo? Ok. Tiene usted derecho a permanecer en silencio, otro que ya puede ser utilizado. Tiene usted derecho a negarse culpable. Tiene usted derecho a asistencia médica con mi bebida. No tiene usted derecho a un abogado de acusación cogido en fragantelito. Tiene usted derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un policía. ¿Entiende sus derechos y el motivo de su detención? Sí. No sé por qué no me equivoco. Nos vamos a asignación, García, y o sí, mando sí. Directamente. Vamos por allá. User left your channel. Switched. Toda la cabeza al bajar. Era para informar de que Space está esperando su casa. 10-4, no escucha Space, asignese en Adam 30. Herida en Adam 30 y Valiente, cámbiese ya Adam 20, por favor. User left your channel. Recuerden, buscamos un jester plan. Mori García en la espera de asignación de nuevo a mando. Oh, yeah. Asignese en 40. User left your channel switched. Channel switched. La unidad Mary está esperando a Shepherd y estaría operativa. Voy a poner por radio interna que estamos procesando, García. No, voy, está con la Mary, no podía. Voy a ponerla ahora. Adam 20, comunidad Mary, operativa. Ah, este lo por el general, ya está. Oye, gente, dígame, ¿por qué andas así con la espalda tan recta? Porque estoy más fuerte que el puto vinagre. Hostia, ya se García, ve ya. García, revise referencia. Ah, 10-4. Bueno, compañero. Pero tú haces dominadas a una mano. Vamos aquí a la derecha, por favor, para molestar. Los dos juntitos. ¿Has llegado a la dominada a una mano o a uno? Póngase a la izquierda, a la pared de la izquierda. Ah, vale. Porque solo está fuerte como el vinagre si haces dominadas con una mano. Vente realizando un día 95 a un ciclo, matrícula 4039, Ray Ray. Vale, voy a quitar el casco con cuidado, ¿de acuerdo? Toda la polla si hace falta, Robert, hace ciclo. Vale. ¿Oficial O'Connor? Perfecto.
¿Qué ocurre? Pero ¿Cuánto te haces en peso muerto? Caballero? En el bolsillo derecho. Vale. ¿Cuánto haces de peso muerto, agente? A ti te puedo levantar tranquilamente. Pero bueno, pero dímele tus marcas, ¿sabes? 1RM. ¿Cuánto no te haces de peso muerto? No trabajo con RM, no me gusta. ¿No te gusta? Lo dicho, ¿no? Trabajarás 40, a 10 RM. Naciones en aire y hay una referencia activa. Hay una referencia activa en comisaría, por favor, póngale que te. No te pincharán, ¿no? Y a la rutina Wader. Soy Nati. ¿Eres Nati? ¿Eres Nati? Sí, sí, sí. Este es a del gimnasio, este cabrón. ¿Tú conoces a Roderick Mora? Nada, te preocupes, la madre mía, se te acusa por el código 3.1. Ese no es Nati. Ese se pincha, ¿no? Sí que se pincha. 500 de multa y 7 meses. Bueno, señor Robin Taylor, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? No tengo dinero, papá. ¿Has visto los pechitos del Power Explosive? Ese también se pincha. ¿El Power Explosive? Claro, ese se pincha. Hostia. Ese natural, ¿eh? ¿Ese Nati? Hombre, ese es natural, pero vamos. ¿Seguro? Sí, sí. Así que pongo la mano en el fuego, que es natural. ¿Tiene usted un...? Yo tengo su libro, ¿sabes? Para poner más fuerte, como el vinagre, como esta gente. Le recomiendo que no siga sumando. Voy a cancharle, ¿de acuerdo? No se mueva, póngase de espaldas. ¿Cómo? Que tiene usted bastantes multas de radar, que no siga sumando, se lo recomiendo. ¿Cuántas tengo? Más de 20.000 en radar. Pero bueno. Me gusta usted la velocidad. Vale, tiene una pistola y dinero negro. Bueno, todo eso se lo voy a quitar, todo eso que tiene la bolsita. Sí, espérate esa, la joyería. Voy a dejar, bueno, sí. El Roderick Mora es Nati. Sí, yo también. Roderick Mora, no, ese lo admitió, ese no es el natural. Que no es el mismo, creo. Que sí, ese lo admitió, hombre. ¿Qué va? Ese me lo dijo en un YouTube, coño, lo que se pinchaba y todo, joder. Que no, que ese es otro, hazme caso. Que no. El Roderick Mora no se ha pinchado nunca. Que va, nada, siempre es natural. Nati. Jones, natural. Nada, un poquito de anabola y unas pastillitas y ya está. Eso ya va bien, ¿sabes? La efedrina es lo que mejor va, ¿sabes? Para que sudes como un pollo. Un poquito de anabol con un protector hepático y ya va bien. Mejor intramuscular, por eso, ¿eh? Joder, me ha salido. Pero, agente, ¿tú te pinchas? Sobre las mujeres. Ya. Pero si estás bien fuerte, bien rocoso. Mantente rocoso. Oh, yeah. Yo soy de la old school, ¿sabes? Yo veía el Power Explosive cuando... cuando estaba en Foro Coche. ¿Qué se pone Foro Coche en Foro Coche ahora? Claro, porque Power Explosive... Esto es un nuevo Foro Coche. Porque vale. Power Explosive subía vídeos a Foro Coche, ¿sabes? Y no subía vídeos a YouTube. Espérate, que me faltan cosas por darte. O sea, te faltan cosas por cogerme. Ahí se pincha hasta el apuntador, caballero. 20 tiene visual al entorno. Pues párenlo, si se da la fuga, ya saben. ¿Motivo de la detención? El número no verde con la matrícula de Adar. Ahí lo tengo. Joder, me ha dado todo, me ha dado hasta el arma. Hasta el agua. Voy a apreciar en su sanción, ¿de acuerdo, señor Robin? Vale, vale. Son 15.000 y... Aquí hago referencia. Alta Street, en dirección norte. Gira izquierda, Hawick Avenue, dirección oeste. Derecha, vale, dése la vuelta que voy a hacer una fotografía, ¿de acuerdo? Otra, tío, si ayer me hicieron una. Esa es muy fea en esa que lleva. Voy a hacer una cosa más guapa. Acaba de salvar al compañero. Se encuentra... Está este guapísimo. Sacude. Oh, yeah. Me ha quitado esto. No sé por el follow, Ian, loco, ¿qué tal? Aire, lo tienen visual. Hostia, no me acuerdo si joyería tenía uno. Aire. Vale. Oh, yeah. 40, lo tienen visual. 40 está procesando el sujeto del 211. 10-4, y se terminen y pónganse en aire. Un Paul Henry de una Mary. Un agente herido. García, ¿me ha escuchado? Sí, sí, pilota usted, piloto yo. Usted, que nunca es usted de copy. Ah, vale. Nunca he ido a piloto. Artículo 3.5, robo y joyería con rehenes, caballero. Claramente, intento de homicidio público. Hostia, vaya palo, ¿no? No solo.
no solo se le ha cruzado, sino que voy a proceder a meterse, lo ha metido contra la pared. No. La multa, perdón. Ah, vale. Vale, no te llamarás Jordi, pues, por casualidad. Como deuda, de que usted no, no, tiene, no será Jordi. El banco me denega el pago. Hombre, claro. Sí, ahora el oficio de malandro está muy mal pagado. Sígueme por aquí, por favor. Vamos a vale, vale. Yo te sigo. Pero que el oficio de malandro está muy mal pagado. Creo que voy a ser poli. Debería usted dedicarse a un trabajo más honrado, sí. Si quiere ir desplegando la aeronave y demás. Sí, me voy a ver. Eran 100 o 120, no me acuerdo. Con la matrícula pasada anteriormente por Ryanair. La R era 120, ¿no? De copy. No, no, copiloto no, o sea, eso es artillero. Copiloto no iba a esa R. Ha dicho artillero, ¿no? O es que no. Yo tengo un piloto mejor, artillero, yo creo. Vale, vale, entendido artillero, vale, nada. No sé por qué entendió artillero. ¿Qué tal? Póngase el lacial del medio, por favor. Vamos a ver un poquito el aire. Se suelten los cielos. Deme las manos. A ver, haciendo el plan de vuelo y demás. Pórtate bien, anda. Estaba ahí bien callado, ¿sabes? Y he colaborado. Yo qué sé. 10, quien dice 15, dice 10 a veces. Copiado bien en camino. Sí, aquí en TAC 1. Aquí estamos los chiquillos. Le dejo el móvil en mi compañero que está sentado en la mesa de aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Señor Robin. Vale, vale. Si no tengo móvil, ¿qué dices? Tenía usted un bulto ahí sospechoso, eso que cogió en el móvil. Ah, no, pero eso es otra cosa. Hostia, pues vaya pedazo de bulto, vale, de acuerdo. Pues no, si no tenía móvil, pues no le cojo el móvil. Claro. Me he fijado que no tenía móvil. Es verdad, si no tenía móvil, tío. Si cuando le he cacheado tenía 300 millones de cosas, menos el móvil. Ay, no. Coger no. Joder, coger no dejar. Tengo que mirar ahora cómo. Ah, tengo plan de vuelo enviado, voy a ir. Dándome a frecuencia de radio. User left your channel. Joder, es que tenía cosas en pavo. Me refresca lo del copiloto que no tengo el. No tengo cargado el PDF del manual aquí en la PDA. Si me recuerda la indumentaria que hagamos antes, si no lo miro, García. Mira, estoy hablando solo, me cago en mi puta madre. Channel switched. ¿Tiene el PDF por ahí a mano el documento del que hizo Pacheco sobre el este, que no lo para refrescarlo? ¿En qué pasa? La indumentaria y es bueno el segundo, lo busco, espere. ¿Buscar el qué? ¿Cómo iba el acompañante? O sea, el copiloto vaya. Ah, normal, va con el traje de ASD igual y con la pistola de 80 balas. Copiado. Voy para arriba. A ver si voy con la cámara y yo voy. Sí, sí, sí. Lo que no me acuerdo es si. Si luego, luego cambiamos si quieres. De acuerdo. Pues la primera vez que pongo de copiloto. Hola. El jefe de parque mandó las unidades Mary, ¿verdad? Mary se encuentra ahí mismo, me encuentra ahí con Chepe. Vale, vale, está atendiendo. Hostia, cuidado. Vaya directo, vaya directo. Que le dale X sin querer, me cago en su puta madre, espérate. ¿Me escuchas? ¿Lo tengo? Que le dale X sin querer. Hostia, tengo. De la puta manía del cinturón. No, o sea, de copiloto sí que le puedes dar aquí, de copiloto. La unidad. No, 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 se me ha saltado, me ha saltado. Sí, no se preocupa. Me ha saltado, Jodas. Aeronave despegando de la comisaría número 1 de Los Santos. Solicitan 6 AM de aire. Lo mismo, creo que hay 4 armería, ¿verdad? Porque afirmo, en TAC 1 y 4. Vamos a ir para la playa primero a ver qué tal. Ese traje es una mierda. Lo que sí es un poco complicado esas comunicaciones de nivel copiloto a piloto, porque se suele liar un poquito, pero bueno. Yo una vez fui con Hanna de copiloto y un poquito lioso, la verdad. Sí, la verdad que deja mucho que desear,
O sea, voy a playa aquí primero. Vamos a ver. Cita rápida. A ver si veo algo por aquí por, con la cámara. Hola, de radio. 5 de 5, jefa. La tienda aquí al lado. Vamos para allá. Robo tienda, señores. ¿Dónde? Márquemelo a ver si puede. La pedestación, mando. Buscando en un segundo, lo encuentro. Aquí es en 30, yo. Sí, cuadro. Se le marca en el barrio aquí al lado. Sí, sí, sí. Está aquí al lado ya. No quiero darle la F, por si acaso. Porque le voy a dar la F, me F. Vale, de momento no veo. Si se tiene un poco más para la derecha, nos ponemos justo en la puerta y vamos a ver si. Dígame. Los sanitarios están con Shepard, están conscientes, se cagan ellos. Me cago de. Hay la puerta, Vaya a la tienda, por favor. Sí, hay un vehículo en la puerta. Mira la matrícula. ¿Dónde está la tienda? Ah, a la izquierda. Sí, sí. Hombre, está ahí enfrente, hombre. ¿Tenemos información de la 1020? Aire para mando. Estamos enfrente de la tienda en el aire. Fusilade, matrícula 63AVE439, enfrente del 211, la gasolinera, lo del vanil. Vaya para allá. 211. 20 de camino. 211 en la tienda 24 horas, enfrente del vanil. Ese por el follow, Hugo. Las Mary que mandé a cambiarse, ¿dónde están? Vale. Mira que bajo el de la comisaría que nos ha dado el helicóptero lleno de gasolina, ¿eh? Mira que bajo. Están al lado de ustedes. Sí, es este entorno verde, mira este entorno ese que dice el compañero, creo, míralo a ver. A la derecha. A ver. Entorno a la derecha. Ese vehículo verde. De ustedes, ¿qué parque nos tenemos que ir? Vale, no le pido la matrícula, estamos muy lejos. Fua, creo que sí que es. ¿Estaban persiguiendo un entorno de color verde? Afirmativo. Lo tenemos en visual, en por toda la drive, perdón, form drive. Vale, que se vaya el de la moto, mira, estáis los compañeros ya, ¿no? El de la tienda, se da la fuga, activo referencia. Vale, nosotros vamos al centro, nosotros al centro. Venga a la armería, por favor, esperen a la Espallón. Vaya, ataco uno. Mira, siguiendo al 10-0-0 211 de la Espallería, aire, ¿lo tienes? Aire, estamos justo. Aire, justo estamos encima del centorno y encima suyo. Mantenga el centorno, ¿eh? Ese centorno tiene un intento de homicidio a funcionario público. Copiado, está justo encima, o sea, está detrás suyo el centorno, está siguiendo de 0-0, ¿eh? Ah, muy bajo, ahora que subo un poco, ¿eh? Porque. Aire está encima del centorno, siguiéndole. El centorno va en su dirección, Robert, 10-0-0, repito. Va a mirar la matrícula, a ver si coincide. Es da, ¿ha disparado sí, desde la tienda? ¿Jones? Ha tirado un toncha, el Robert, ¿se encuentra bien? Pues hay que seguir haciendo el helicóptero. Vamos nosotros para allá. Seguimos al centorno. Aire justo encima del centorno. Dirección sur. Vamos a por el de la joyería. Popular Street. Va a estar enfrente de la joyería, ¿eh? En la joyería, el del 211, ¿no? 211, sí, perdón. Ese. Aire persiguiendo al del 211 actualmente. Robert, sigue la referencia. Vamos dirección noreste. Mantenga el centorno. El del centorno, repito, tiene un intento de homicidio a funcionario público. Bueno, está al centorno ahora. Creo que tiró para la derecha. Copiado, vamos a intentar buscarlo de nuevo, dado que estábamos encima del 211. Siga del otro, yo no he dado ninguna orden de seguir al sector. Copiado. Derecha, 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 lo veo. ¿Dónde es? Shepard para mando. Derecha. Aquí abajo, ahí está. Shepard para mando, me copia. Aquí la derecha, derecha, en el casino, 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 casino. Copio. ¿Vale, es el fondo, no? Sí, sí. He subido a la ambulancia y he visto como dos personas robaban a una chica, una moto. Estamos por Alta Street con Spanish Uber. Informo que la referencia es el aire que está justo en la autopista encima del vehículo del 211 de la tienda 24 horas. Vamos a pasar por el control. Posible código 100. Adiós. Hostia. Joder, ese código 100 era un poquito. Hostia, ¿ha hecho código 5 en la moto? No, con la moto no, era un vehículo, creo, ¿no? No, bueno, no sé. Va hacia el alquiler de Sánchez, camino de tierra. Estoy armando, interrogo. ¿Puedo unirme a la persecución? ¿Cómo se llama? Firmo, se lo he dicho. De acuerdo, no sé si había encubierto el máximo, el camino. Se va a parar, ¿para? ¿Eh? Se ha parado, ¿eh? 10-0-0. Se ha parado. Se para del vehículo, no se baja, da marcha atrás y da la vuelta, vuelve a la autopista. ¿Ha disparado algo este sujeto? Negativo, ha salido del establecimiento, es el autor del robo. Tiene que ser como en algo. Interrogo, dirección sur. El centorno se lleva a la ciudad. 10-0-0, el centorno. Posible bloqueo en el control. Hostia. Adiós, ese código 100. Cuidado.
10.00 es el código 100. Se cambia de carril. Me vuelvo a meter en dirección contraria. Se vuelve para el casino. A giro a la izquierda, dirección casino. Va a pasar por delante de él. Va por el césped. Está en el centorno cerquita, creo, antes otra vez. Sí, sí, está por la zona, el centorno, o sea que... ¿Va con pinchado con él o no sé, la verdad? Levante, va por ahí. Se mete por un camino estrecho de tierra. Y sale de nuevo a la carretera y gira a la derecha por el puente. El centorno está rondando por la zona, hay 00 posible código 77. Y mira, va a subir el centorno, ¿eh? Giro 180 grados otra vez. El centorno me ha puesto dirección, 10.00, unidades. Uy, ese helicóptero de los compañeros. Centorno detrás, ¿eh? No sé qué coño hace ahí, pero... Sí, sí, que no para de seguirle el centorno, o sea... Vale, seguimos por señalar road, dismando un drive, por la secundaria. Vamos a pasar por delante de la fuente de la montaña. Qué guapo esto. El centro ahora sí que no lo veo, ¿eh? No sé si a lo mejor ya no está, pero... Yo tampoco lo veo, ¿eh? No sé. Ven el W de los vídeos, ¿vale? Y haces zoom. No, a ver si me voy a caer. Seguimos por señalar road. Mentiroso, tío, no hace zoom. Caminos a Light Creek Canyon Road. Direcciones. El zoom se hace con el más. Será con este. No, con la ruleta. No me hace mi zoom. Nada, depende de solo si ese coche no corre casi nada. No, es un fusilade, está bastante chido. Tiramos derecha. Se mete dirección contraria. Aire informa que el centorno está en la misma carretera, ¿eh? Posible código 77. Preguntamos si quiere que vayamos con el centorno y que ellos le aguanten a ese coche, porque yo creo que lo aguanta. Vamos, bueno, nosotros lo vemos, ¿eh? Es que lo vemos aquí el centorno. Vamos a... Bueno, es que desde las dos distancias los vemos. Uf, qué puta que no puedo... Pues sí, se ha hecho un pit, Pip. A la vuelta. Realizado. Hostia, que lleva la moto. Ahora. Informo que el sujeto va enmascarado y el de la Mary, vaya cuidado, ¿no? Centorno en la zona. No haga un código 100 con el bit. 10-4, solo me paré para no entorpecer que siquiera. Vaya con cuidado. Código 5 en el helicóptero, ¿vale? Lo voy a hacer. Centro no creo que da la vuelta otra vez, Sí, centro no da la vuelta. Me informo que el centro no da la vuelta, va de nuevo en vuestra dirección. Tío, no puedo ver el puto radar del helicopiloto, tío, con la E. ¿No te deja o qué? No, porque se me pone la cámara, tío. No veo el mapa abajo a la izquierda, tío. Vale, volvemos por Whitey Canyon Road, gira derecha. Solo tenemos una Mary. Vuelva a girar. ¿Las demás unidades dónde están? ¿Dónde está 20? No tengo ni idea. ¿Roberts y Shepard? Centurna ya sí que no lo veo, No sé si se ha ido para otro lado. Y volvemos a señalar a Road después de un par de picks. A ese coche no tiene que dar mucho, la verdad. Yo tampoco, pero bueno. Acaba de tener un control. Joder, ¿cómo onda ese coche? La madre que lo parió. El centorno así que no lo veo, O sea que no sé si han... Yo no creo que sea el código 77, vaya, no creo que estén juntos. Vale, a ver, va a ser un código 7 para cambiar la moto. De joder. Seguimos por Yesa Road, dirección comisaría. No sé, Jeremy, la verdad. Ahora lo comentaremos. O sea, al principio el centorno han dicho antes que intento homicidio a funcionario público. Sí, porque estaban los compañeros quietos y les embistió, creo. Algo así, lo que escucho por radio. Y
Yo voy mirando para atrás por si acaso. Sí, giramos derecha. Sí, voy mirando yo. A ver si se mete el aeropuerto sin querer. Se mete por el camino de Yellow Jack. Ah, aire, sigue con nosotros. Afirmo, estamos justo encima. Sí. Y vamos a dirección completa, por la ruta hacia el derecho. Si giras a la derecha en dirección aquí de moto, es posible que lo digas. De momento el centro no ha salido de la zona, no lo vemos. Nada, sigue recto. Uy, vas a chocar. Acaba de tener otro tomchal. Gira a derecha. Se me... ¡No! Joder. Parecen coches de juguete desde aquí arriba, ¿eh? Está guapo la vista. Voy a hacer un pin, ¿no? Ahí está. Sí, sí, creo que sí. Informo que el vehículo del sujeto está ya en las últimas calles. Ahora después tendremos que repostarlo, que no ha jugado hasta aquí. ¡Hostia! ¡La que se ha pegado! ¡Adiós! Voy a bajar un poco. Vamos al aeropuerto de Los Santos a... No, aquí sí, también se puede repostar. Ah, bueno, sí, que está aquí al lado, ¿verdad? Sí. Está guapo, ¿eh? Está guay el helicóptero. Que es de película y todo. Voy a ver que venga hacia el entorno, pero al principio no está. Parecía que iba a pinchar con él, pero al final parece... Tengo miedo de darle a la F y caerme, tío. A ver, vamos a repostar si quieres aquí. Aire para mando informe que vamos a repostar en el aeropuerto de Sandy Shore. Aire, ya lo tenemos. Puede irse de la zona. Aquí, aire, a mandos del sargento García y copiloto Robert Romora, informa que estamos aterrizando en el aeropuerto internacional de los de Sandy Shore, alerta 68, para efectuar un repostaje. Afirmo, N66-2PD. Esto me recuerda cuando decimos las prácticas. Que estoy desanimado. Tiene que estrés tiene. Oh, no recuerdo cuando suspendimos la primera práctica. Vale. Joder, eso fue buena risa, ¿eh? Eso fue muy elegante. ¿Tú ese ahí, no? ¿Y ese? ¿Ha entrado o no? Ahí adelante. Entra en el aeropuerto. No, pero casi, ¿eh? Es una chica. Sí, sí, casi, ¿eh? A lo mejor es piloto el señor. Sí, con la bandana. Ah, bueno, hostia. Estamos ahí aterrizando. Aquí torre de helicóptero para la torre. Vamos aquí. Siempre de nuevo disponible. O sea, se puede sacar aquí ahora también, ¿eh? Mira, mira, sí, mire. Sí, antes también, ¿no? No, antes que va, que va, que va. Ah, de 4, ¿sabes? Hostia, pues está de puta madre eso, ¿eh? Joder. ¿Qué haces? Espérese, aire. El de... Creo que el de este vehículo es robo de tienda. Intento de robo de tienda. Afirmo, ha salido del establecimiento. 211 en 24 horas. ¿Me escuchó, Stevie? Copiado, el que llevo yo detenido le tengo un robo de vehículo, de esa de tienda. No, no, solo robo menos. Intento de robo menos. Si no tiene el dinero. Yo estaba subiendo la licencia de civil, la de los aviones, pero joder, no me llaman aún. Llevo un mes esperando que me llamen. Pero con nuestra licencia sí que paramos, ¿no? En principio. Sí, sí, o sea, el helicóptero sí, pero quiero ahora la. Quiero que me fijo en su uniforme. A ver, creo que he cogido. Hostia, creo que no es. Es que me lo he puesto rápido. Me he puesto rápido y lo tiene. Me cago en la puta. Hostia. No, no pasa nada, no pasa nada. Es el de cuando repuestas. Hacemos aquí un poquito más, que se repueste bien y sí, ya estaría. El que es repostando. Se prepara mando. Aquí mando. En el aeropuerto de Los Santos. Sí, repuestas por la parte de la derecha del aeropuerto, ¿no? Que hay como una H también. Bueno, sí, hay. Oh. El aeropuerto, sí, más ahí, sí. Vale. Pues es un F1.
Pero siempre fue lo primero. Pues de noche con helicóptero no me gusta nada, ¿eh? Porque veo muy, muy, muy poco. Sí, menos con otro escayola, la verdad. Pero bueno, sí, si sí, no tiramos sí. De térmica, ya está, ¿sabes? No, por eso. Vámonos ya, yo creo, ¿no? Vámonos, supongo sí, sí. Que no. Venga, marchando. No, bueno, joder, pero se cago en su puta madre. Ay. Es complicado, no la puerta esa, la hostia, esa puerta ahí. Ahí. Por parte de 10, 1097 a 1015, voy a procesar a. Comenzar a procesar al sujeto. Gracias, Greg. Sin problema. Reportaje realizado aquí San Andrés Highway Patrol para la torre de Sandy Shore. Estamos en la pista para el despegue. 1048 that. ¿Ese señor por ahí? ¿Soy yo? Hay un coche por ahí. ¿Qué coño? Hay un coche, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Mira la matrícula, a ver. Robert, de nuevo disponible. Retoma. Es un loco, es un paleto del norte, ¿eh? Con su compañero. Hostia, pues. Hay que parar, ¿no? 88KG. Madre mía, se ha vuelto loco. Mira. Central, ¿puedes llamar a la seguridad del aeropuerto? Tenemos un tío en quad. De acuerdo. Mira, se ha calmado. Ha visto la seguridad y. Claro, te asustó. 20 98 al 1095. Continuo para el viaje. ¿Este lobo está ya junto con su compañero? Negativo. Durante bajo otro de vigilancia, el precio del sujeto se va. Nosotros volvemos a la pista número 2. Tempor, rate that. Vale, marchando. Madre, parece ser que usted sabe de las autopistas del cielo de memoria. Así me gusta, García. A ver, siempre, como tiene que ser. Sí, que era un EP. Sí, creo que sí. Algunas faltas de vuelo, a ver, es que a veces voy de civil también y bueno, se la aprende uno. Pues yo no me la sé, la verdad. Tendría que repasármelo. Bueno, no, pues. Tendría que poner papelito aquí delante cuando pilote y tenga que venir a los aeropuertos. Hostia. Espacio de nuevo. Vamos. Me pongo el cinturón porque siempre piloto me suelo poner yo, la verdad, eh. Coño. ¿Qué cojones? Ah, verdad que tenemos rey del helicóptero, ¿verdad? Se me olvidaba, joder. Hostia. ¿Qué pasa? Luego pasase por la sección de faltas. Hostia, luego lo miro a ver. ¿Usted ha escuchado la radio del helicóptero? Sí. Ah, vale, hostia, creo que la he escuchado yo solo. Es por el follow Mori. Hostia, pues. Me parece que es la segunda que le han puesto grave a ese compi, ¿eh? ¿No jodas? Sí. Hostia, pues la tercera. Sí, sí, por eso lo digo. Estoy de paramando, 1098. El tercero por el paramando, a la espera. Luego le preguntaré a ver. ¿Cómo fue la armería? Es mío, si nos tenemos a un cómplice. ¿Cómo dice? ¿Cómo fue? Estoy probando, informo que tenemos a un cómplice y le hicieron un bloqueo. Se escapó el otro usuario, el otro. Hola. Vamos muy alto, así no vemos nada. A esta altura, vamos a ver. A ver si lo puede sacar John su información a ese sujeto. Me están cargando el cadete Jackson. Puedo quitar la radio, me pone nervioso. Sí, sí, quítala, a mí me pone nervioso también la radio. Voy a quitarla a usted, no puedo yo. No me joda. Ah, no, ya está, ya está. Ah, ya estoy, menos mal. Que fallón, para no ir sola, si quieres, se puede poner con Adam 10. Pues vamos a poner pobrecita claro. La jefa, madre mía, no sale viva de ahí. ¿Se puede creer que no podría con la jefa en 6 meses? Que ah, sí, yo tampoco, nunca, si ¿eh? Llevo 6 meses de policía, que bueno, entramos en la misma formación, usted y yo, García. Y no he patrullado con la jefa nunca. Adelante. Impresionante. Yo no tengo la jefa ni con la que estaba anteriormente, ni. Ni con esta ni con la otra, ¿no? ¿Sabes? Exacto, ni con la. Sí, perdón, ni con esta ni con la otra, sí, señor. Adam 40, la pasa Adam 30, ¿de acuerdo? Tenemos un montón de polis, esto me parece rage, ¿eh, chavales? Esto es rage. Está todo quitado, ciudad, ahora. Vamos a ver por. Uff, a ver. O'Connor, póngase en la D40. Se nos habla qué músculo se entiende la luz esta frontal, ¿no? Es que nunca. Sí, nunca lo he entendido. Finalmente quiere que le meta el delito de robo menor por la tienda. Bueno, la frontal no, es que hay una así como un foco central, ¿sabes? ¿Músculo L? Sabe cómo es. Sí, lo que pasa es que como está tan alto, acérquese a un edificio, es como si que se ve. Bueno, es un edificio no aún. Ya, vamos a acercarnos, sí, sí, vale, algo que alumbre. Yo creo que no es, creo. Sí, si se fijan en el pilotito que tiene aquí delante, está encendido como de color azul y como las luces largas del coche, ¿sabes? A ver, vamos a ver. Hostia, tú miras en torno, ahora velocidad ahí, ¿eh? ¿Dónde? Ahí abajo.
¿No? Ahí abajo, sí, sí, mire, sí. mire. Tenemos. 1:40 comienza para mí. Buenas noches, una a mí. Eso. Vale, hacia la izquierda, a subir un poquito. Antes me parece que iba bastante rápido, no sé si. Que no coge el radar, o sea, el 40 kilómetros de tan alto me cago en su puta madre. Ya, que no, o sea, no, muy bien, eh. Aire para unidades, informo que estamos viendo un centorno color verde por fin de Wood Boulevard, saltándose varios semáforos. Actualmente está abajo del centorno, la dejo aquí en medio. Marcamos referencia. Una unidad cerca. Se ha vuelto a subir al centorno y emprende la marcha a gran velocidad. ¿Qué coño hace? No entiendo nada. Se ha bajado del vehículo, se ha puesto algo en la cabeza. Una máscara que lo se ha puesto, ¿no? Se ha cuidado, panel, parece peligroso. Actualmente está fuera del vehículo, en medio de la carretera, no sabemos lo que está haciendo. Tira un poquito para atrás, claro, que creo motivo de la. De la persecución, digamos. Derecha. Gran velocidad por los santos, saltándose varios semáforos. Copiado. Viendo el 7 a la referencia. ¿Interrogo, es el centorno verde? Afirmo, centorno verde. ¿Tiene la misma matrícula que el otro centorno verde? Hostia, ¿dónde está el otro? ¿Qué cojones? ¿What? Creo que está aquí atrás, aquí en el callejón. O'Connor atrás, en el callejón, O'Connor atrás. En el callejón, está saliendo por atrás. Tengo. Estamos encima de él, está actualmente, va a pasar por Vino Boulevard, gira a la derecha. A dirección sur, Eclipse Boulevard. ¿Cómo es eso? Exceso de velocidad actualmente, gira a la izquierda, dirección oeste. Estamos en Milton Road actualmente. En el cruce giro a la izquierda, dirección joyería. Grandes velocidades. Vamos a pasar al lado del ayuntamiento, la paralela por. Va muy muy rápido, ¿eh? Joder. 30 de camino, nada más. Joyería actualmente, la esquina de abajo. Se ha parado. Y continúa su marcha dirección Badulaque. Carter Way con Dorset Drive y se meten a la highway. Sigue por Highway del Perro. Se mete por el túnel. Entra en la highway. Vamos a la salida. ¿A la salida? Le hemos perdido dado que está debajo del túnel. Parece que va al final del túnel, ¿sí? Sí, esperen la salida. Aquí abajo, aquí ha salido el túnel. Ha salido, ha salido por el túnel. Dirección oeste. Va a ganar Avenue. Hostia, cómo corre, macho. Madre mía, que ya hemos a 220 en el helicóptero. A 230. No le pillamos. Giro a la derecha al final de la. No se ha metido por el control. Ha entrado de nuevo a la ciudad. Va a pasar por la iglesia. Buah, la vamos a perder incluso. Va, está aquí abajo. Ah, es verdad, sí. No, joder, jodas. Actualmente dirección noroeste. Va a bajar por la paralela al paseo marítimo. Gira a la izquierda por la paralela del Bahamas de abajo. No veo en las calles, tío. Creo que si le das al eso. Estamos actualmente por North Rockford Drive, dirección oeste. Pues Andreas Avenue, dirección norte. Paralela de arriba del Badulaque. Vamos a pasar paralela al garaje rojo, una de las entradas. ¡Qué locura! ¿Cómo corre eso? Grandes velocidades, nos cuesta hasta perseguirlo con el helicóptero. Pasando por el garaje central, negativo a giro a la izquierda, debajo del hospital. Buah, ahora suerte, ¿sabes? Nah, aquí es imposible, aquí ya. Ahora giro a la derecha, por debajo del hospital, derecha, sí, debajo del hospital. Sí, porque no salió por aquí, Ha pasado por debajo del hospital, última vez visto, hemos perdido por los edificios. Garaje del hospital, limpio. Es que por el helicóptero. Por el túnel de debajo del hospital se ha metido, última 10-20 vista. Ojo, está en el parking de esto de aquí debajo, ¿sabes? Sí, es que en la térmica no hay muchos edificios para verlos, una putada. Pues eso es el problema. Túnel limpio. Pues habrá metido para la izquierda entonces, ¿no? Pues seguramente sí, porque. Ah, que esto es un laberinto. Para el helicóptero esto, vamos, ¿eh? Mira, aquí me ha costado a mí,
Aire desactivado de referencia, última lo tenemos 10, en el Gina Avenue, en garaje central, dirección comisaría. Aire de Jackson, por mando. Eso no es la F, no es el SPAD, que no es. Sigue recto, gira a la derecha. Directo a la emuneración. Gira izquierda hacia el Vanilla. A ver. Ah, tengo visual al fondo, mire. ¿Qué? Ahí está. Dirección no, al estrecho. Estamos en aire, está justo encima. En Strawberry Avenue. Con Carson Avenue, dirección oeste. Pasando por el lo de basureros, dirección norte, Carson Avenue. Vamos a pasar. Para adelantar, señores. Pasando por el concesionario, sigue dirección norte, Alta Street. Unidad media, atrás de los túneles, estamos jodidos, Sí, norte de la ciudad, Alta Street. Este coche corre como un demonio, más de 200 km por hora. Yo le gasta aire, le cuesta cogerlo. Ángel a la izquierda, otra vez derecha, las lagunas Boulevard. Se mete en el callejón. Se mete por los callejones. Uy, hay mucha niebla, no veo, eh. Acaracoleado, dirección oeste. ABK Avenue, dirección mecánico. Uy, vaya temporal, me cago en su madre. Madre mía, no veo nada, eh. Fua. Se ve con manos suficientes para conducir. Lo veo súper jodido, eh. Pero nada, no veo nada. Sigue, lo he visto. Sigue recto. Disponible 1098 al código. ¡Fua! ¡Dios! Pero bueno, ¿esto qué es? Madre mía, bestial, ¿eh? La tormenta, nada, imposible. Voy a ir adelante, pero bueno. Para el interruptor, pero me cuenta con unidad América. Tengo al 7 robado. Ha girado a la derecha al final de la calle. Se mete en la highway de nuevo, ¿eh? Está bajando. Interrogo, ¿quieren que O'Connor se encargue del interceptor? Hostia, como el chiste. Está por highway de Great Ocean. Dirección Paleto. Siempre 40. Estamos en comisaría, así que estamos tomando 10. Lucía se parte, tú, del cielo. Usted lo veas. Hostia. Te encarga, viejo. Aire informa que el centro está pasando por el control, segundo control de Great Ocean Highway, dirección Paleto. Te robo información del Jester. Lo tengo en color. Mi visual. Jester, estoy con 100, el Jester negativo. Interferencia. Matrícula 210, JUG. ¿Alguien está aparte de nosotros siguiendo al centro? No sé, yo veo fatal, no veo nada. Estamos bien, estamos de puta madre. Informo momento, que 10, pero por la comisaría, por la interceptora. Es imposible, si interceptor no le pillamos ni de coña. Interrogo, aire interrogo, ¿alguna unidad está cerca del centorno? Unidad de ferry de camino. Está en la gasolinera actualmente de la ruta 68. Está de camino. Se mantiene en la gasolinera. Unidad ferry pasa a código 2 ferry. Interrogo, la referencia de... La referencia ya está en Jester, está parado y prácticamente así. ¡Qué caco! Aire informa que el entorno actualmente se encuentra por la ruta 68. Dirección Sandy Shore. Hostia, casi se come el coche. No sé cómo puedes pilotar, lo ves una mierda, ¿no? No veo nada. Nada, me está costando, o sea, ¡buah! Un miedo loco de estudiarnos que flipa, yo no veo nada, tío. Hostia. Hemos perdido. ¿Qué cojones? No, ha dado la vuelta. He perdido el sector, ¿no? Está aquí abajo. Vale. ¿Está? Devuelve dirección a la autopista, dirección a la autopista. Este aquí abajo, ¿no? O esto es una moto, me cago en su madre. ¿Lo tiene? Negativo, dirección a la autopista, ¿no? Referencia activa. Afirmativo. De momento es visual, está larguísimo. Si está pillando otra dirección. Desconocemos a dónde ha girado, si dirección norte o sur. Ahora vamos al sur. Nada, es que es imposible, o sea... Ahora bueno. Ese entorno corre muchísimo. No, es que... Está teniendo dificultades debido al temporal. No veo nada, tío, es que no veo, pero nada, ¿eh? Sí, código F. Mira, hola. Ni con la térmica, ni... Ya, si es que... Flipas, ¿eh? No, ahora ha parado. Suba, adelanto por la izquierda. Se ve el polo torado, ¿qué tal, Mauri?
Vas a ver. Aire sin visual del entorno. Por Andrés. Meris invisual del entorno, estamos ya en el control de Los Santos. Vamos al aeropuerto internacional de Los Santos para repostar y ver si nos ha quedado si tenemos algo defectuoso por la lluvia, la tormenta. Sí, vamos para allá porque madre mía, ¿no? Joder. Aire va a recibir un código 7 en el aeropuerto internacional de Los Santos para repostaje y revisión de la aeronave. D4. Senta misma con la dirección ciudad. Vamos para allá, aguantamos. Requerimos a alguien para ayudar a gente. Ya que vamos, aire, que... Este robo está en la ciudad. Va a dar interceptor. 10 en camino. Vale, interceptor. Va a tener una rápida... aterrizaje. No, llegamos. Aún el helicóptero aguanta. Esto es un cubo de Fahrenheit. Negativo. 10-4. Unidad interceptora en camino. Autopista Cristo. Mi autopista, viene en dirección sur, ¿eh? Intenten romper la unidad, por favor. No lo dudo. Es la mejor espada. Desde el norte de entorno, para disparar. Es por los foros reales. ¿Alguien puede acudir a tareas administrativas en el norte? Creo que este entorno va a 30 por hora. Hostia. Ya se retiró. Es el norte. La unidad Mary se encuentra en la autopista de Gritosha, si quieres se encarga, Bando. Sí, encárgate. No lo vemos, eh. 10-4, por lo menos. Paleto o Sandy. Sandy. 10-4, unidad Mary y acude a la 10-20 de la comisaría de San Isidro. Cámbito por la militar y por ahí. Ya, cuidado con los paletos. Va a dirección más militar, hay que... Sí, sí, ya he visto que hay que pasar a mantenimiento por allí, eh. Vamos soportándola y... ¿Cómo que te has dicho ahora? Repite. Interrogo, mando. Estaba haciendo trompos. Permiso para pinchar una rueda en la ciudad. ¿Cómo que has dicho, García? Pero, hombre, vamos a abordar a los militares, porque están los militares ahí adentro. Ah, vale, sí. ¿Quiere disparar y matar a todos? Interrogo, ¿qué matrícula tiene ese entorno? Mira, mío, vaya, se te marca el Blake, muy feo. Le marcas al Blake. Parece que nadie lo ha visto todavía, solo quieren matarlo. Hemos pisado un poquito de terreno aéreo, de la militar. Bueno, quiero mantenerlo y el interceptor va detrás. Luego, por favor, pida cita al psicólogo. Quiero saber si es usted irascible. ¿Eh? Vale, tenemos, míralo. ¿Es usted irascible? No, los compañeros, ¿eh? Page tiene la matrícula del... ¿El entorno dónde está? Estos son los compañeros. Sí. Negativo, no lo veo, ¿eh? A ver, tira más para adelante. A ver. Téngalo, que vamos a alcanzar. No, es visual. A lo mejor es en Tampaleto, pero... No sé, pero vamos, si es que vamos a 220, es que no me da por más el helicóptero. Qué pena, Juan, calla. Estamos persiguiendo un vehículo. Ahí está, mire. ¿Dónde? No. Es un masacro, no. Creo, eso. Sí, es un masacro. Creo que última 10-20 vista del entorno. Dirección norte por cerca de la zona de caza. Mucho más por Paleto porque... Ahí directamente por Paleto. Lo tengo visto, va a dirección túnel de... ¿Cómo? ¿Túnel? ¿Y túnel dónde? Abajo el túnel de... Espera la segunda parte de la película. Joder, para que me avise. De la base militar. Túnel de... Dirección sur, correcto. Militar. Otra vez a pasar por la base militar, rodeándola. Me cago en la hostia. Ahí vamos a ir por la montaña, tardamos menos. Referencia activa. Perfecto. Joder, pues hemos pasado por ahí. Parece que se frena. Confiemos en Jeremy, que lo siga. Confiemos en Jeremy. Da media vuelta. Confiemos. Va a salir. Dirección norte. Negativo, hace otro trompo. Pone en peligro la vida de los demás. Que para eso es guay, yo nomás. Matrícula cuando la tengan. 88QEW124. Se pone a hacer trompos delante de mi cara. Afirmo, no hace mucho. ¿No hace mucho? Sale dirección sur, dirección ciudad. Informo de que la unidad interceptora está muy próxima a ustedes. Madre, si acabamos de esta base militar, ¿no? Saca como 500 kilómetros. Sí. Si sacamos directo, hostia. Lo voy a perder en breve. Gire izquierda, ruta 68. Tomamos cabeza. La 68, todo viene por aquí. Continúa recto en dirección este, pero la ruta es superior. Mira, pues lo pillamos. Mira, me ha venido toda la vuelta. Continúa
Ah, vale, tenemos aquí, por la ruta 68. No, no, pero mira, está delante ya, se supone. Ojo. Sí. Ahí está, mira. Continúa recto, hace un trompo en mitad de la carretera, gira y va en dirección sur de nuevo, dirección autovía. Joder. Vale, que aire también, estás a vertical. Aire en la vertical. Continúa dirección sur. Vale, esta es que no escapa ahora, eh. Ahora hay menos, a esta es de día, al menos. Va a girar a la izquierda. Gira hacia izquierda. Vamos hacia la ciudad. De Caña García. No tira más esto. Pisa el fondo del embrague. Acelerador. Aire justo encima. Copiado, lo mantenemos en dirección sur. Va con las luces apagadas, por la carretera. El centorro está tuneado, ya te digo yo que ese centorro no corre lo normal, ¿eh? Lo digo, ni de coña. ¿Te robo alguna unidad en la ciudad que pueda hacer un código 100 en el control? Lo mantenemos y sigue en dirección sur, dirección a Los Altos. Acabamos de pasar por el control de Great Ocean. Va a pasar por el segundo control, por el primero de la ciudad. Mira, es que me cuesta pillarle, o sea, no puedo subir altitud porque es que como subo altitud pierdo velocidad. Como pierdo velocidad no le pillo. Vale, le tengo yo. De acuerdo, acaba de pasar por el segundo control de la ciudad. Continúa dirección. Túnel, no me joda. Vamos a meterse en el túnel de nuevo. Autopista del perro, baby. Es justo encima, va a perder el visual cuando entra el túnel. Copiado. Negativo, no. Gira a la derecha. Se mantiene por el carrete de la derecha por la autopista del perro y imagíname. Junto al paseo marítimo. La próxima tiene que ir más lento. Gira de nuevo izquierda en dirección norte. Tiene un bebé dorsal y continúa recto. Continúa recto en dirección norte. Gira derecha en intersección, dirección Bahamas, en esa misma calle. Marathon Avenue, continúa recto. Dirección Los Santos Cristo. Continúa recto en dirección Joyería. Dirección gira derecha levemente. Madre mía, la tormenta como sí que dura, ¿no? Sí, madre mía, está jodiendo la vida la tormenta, ¿eh? Pero aún así me cuesta, ¿eh? No. ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Coño! ¿Pero qué cojones? ¡Hostia! ¡Qué mierda ha sido esto! Gira derecha en dirección a la derecha. O'Connor, se encuentra bien. Gira en izquierda, dirección garaje central de nuevo, negativo, continúa recto en dirección sur. Gira izquierda, dirección garaje central, frena levemente, disminuye la velocidad y continúa recto derecha, dirección basurero, continúa recto, dirección sur. Nos toma algo de ventaja, va a pasar por delante de la zona de los basureros. Gira izquierda, dirección south. Vale, de estos y... Continúa recto en dirección camiones. Southeast. Interroga aire, usted lo mantiene también. Afirmo, estamos en Carson Avenue. Con Rubenstein Road. Gira a la derecha. Gira a la derecha en Carson Avenue y va en dirección sur. Abordia, no entra basureros, gira a la derecha por Dutch Street. Dutch London Street. Ha vuelto a girar a la derecha. Lo mantenemos en el código 100. ¿Estoy bien? Pues sí, de acuerdo. Continúa recto. Código 100. Continúa recto. Hacia la izquierda. Claro, sabes. Continúa dirección. Carson Avenue actualmente. Mira que se dio Kuma, si me parece complicado, pero vamos, esto me está costando la puta vida, Estoy sudando aquí. Mantiene el pequeño Tom Charles. ¿Puede ir a la vista de la gente volador? Gente volador. Aire, narre usted la persecución hasta que consigamos retomar. 10-4, estamos en Alta Street, a girar a la derecha hacia el concesionario. Adams Apple Boulevard, a girar a la izquierda, a dirección norte. Active referencia. Por Port Street actualmente, Se mete los túneles, joder, pasando por debajo del Seguro Surf. Va a girar a la derecha, va a tirar resto. Sí que es otra vez. Tengo desactivado. A girar a la derecha. Manténganlo, vamos a realizar un breve código 7 en comisaría que se está. Lo hemos perdido, está pasando por debajo de callejones y túneles. Demasiada lluvia y niebla. Es que no puedo hacer PG con la mierda térmica, joder. Otra vez no hace la mierda, me cago en la hostia. No es ver el Furukami. Yo no voy a estar en el garaje este de aquí abajo, ¿sabes? A ver. Interrogo aire, ha perdido el visual. Afirmo, última 10-20 visto debajo del hospital del Pillbox por los túneles. Copiado, la unidad que iba detrás tiene visual de... En Roberts para mando. Aquí mando. ¿Me permite hacer un comentario por radio? Depende.
Es que me estás hablando de estar ese coche ahora, me cago en la hostia. Es que aquí tiene la clave rover, ¿eh? Tienes que dar el número de código 7 y la de mecánicos para reparar la unidad. Nada, que sabe que le seguimos y se mete por los túneles para jodernos, si es que no... ¿Puedo haber girado? Mira, un besito. ¿Puedo haber salido por aquí o...? Tenemos victimación, por referencia. Oh, mira, estaba aquí justo. Dirección, justo, mira. No, orden. Adiós. Oh, perdón, pues. Pero muy lejos de todo, ¿eh? Pero vosotros, unidad aire. Afirmo, estamos de camino. Parece que está parando. ¿Dónde está? Lo veo, está detrás, está detrás. Señores, hay una unidad, un compañero en el suelo. ¿Qué unidad va a ir? Tienen la persecución, ¿no? ¿Han escuchado? ¿Sigues? Afirmo, ¿quién se carga? Sigues aire de camino al código 1. El que de la acaba gente. De hablar de quién se encarga, vaya usted. Muy bien. Me encargo de 128 al 10-24 del 27. 10-4. ¿Tiene frente del compañero? La acaba de mandar ahora mismo, mira la idea. ¿Dónde está el entorno? Ahí está. Ahí está abajo, está aquí abajo. Vale. ¿Qué coño? ¿Está siguiendo a la patrulla? Medi 20, 10-28, la voy a meter. Aire justo encima del centorno, estamos actualmente por Dorset Drive, por Mark 22 The Drive. Dirección noreste. Aire, por favor, deje al centorno y verifíqueme si la gente se sigue volando. ¿Dónde tenemos está? Al poner. Tenemos tomar. A ver, 10-4. Sigue cuatro. Volando. Olvídense del centorno por ahora. Vamos a volver a. Aire, lo tienes. Aire, se va del centorno. Aquí, espera, está aquí abajo el código 1. Ya. Aire informa justo está encima del código 1 del 247. Informo de que 10 ha tenido un breve jumpchart. Ahora no, no lo veo bien, ¿eh? ¿Dónde? ¿Derecho? No. Bueno, creo que es el coche ese 4x4, ¿eh? Todo bien. Mire, mira, a ver. Ya son disponibles para... 4x4. Vale, mata ya. Tu temporal, tío. Creo que era ese, ¿eh? Ya vení, volviendo a la ruina. Sí, el de abajo justo, el de abajo está... Sí, sí, ese pues creo. Este está quieto, ¿no? No, ahora está moviendo poco a poco. Creo que es ese. A ver, una vuelta... Se mete en un... Es que la puta mierda esta del temporal. No veo nada, yo creo que vamos a ir a reportarlo, sí, porque sí, ya la noche está todo bien, porque... Sí. Vamos para allá. Mi terror, unidad deja por el Nazara. Unidad Meri, se dirige hacia el norte de nuevo, da la vuelta. Ah, está de frente, ya tenemos activo. Aquí era una de San Andrés Geo Patrol, vamos a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Santos para revisar y repostar la nave con identificación 0662PD. 1048 DAT. Pues es muy complicado aterrizar así, ¿eh? Joder, no sé ni cómo ves. No, literal, no veo nada. Cuando escuches el pum, paramos. Mira, yo lo veo bien. Reportar, no. Repostar. Sí. Pues es que no se ve la vista ni siquiera. Joder, madre mía. Estamos en el mar ahora, ¿eh? Ahora a ver, estamos. De aire hasta Dan 40, dame un 10-20 de... Aire para mando, actualmente estamos en el Aeropuerto Internacional de Los Santos, revisando y repostándole la nave. Ah, dice que revisando un código 7 a la espera del mecánico por evaluación de interceptor. 10-4, torre de control, estamos en la pista número 1, como ustedes han dicho. 20, se encuentra la día 20, mecánico del norte, acudiendo a último llamado. Vete con el código 8, o nos ponen, está estable por favor. Pero se ha caído con una montaña, ¿qué ha pasado? Espero que no. No entiendo nada, ¿eh? Vale, por el momento quiero que hagan 10, hagan 20 y 40, vuelvan al sur, 30, que dejen por el norte. ¿En qué, qué sitio nos situamos? En el parque número 2. Está aquí. ¿Number 2? Sí, el número 2. ¿Ok? Sí. 10-4. Aquí, sí, la 2 había acertado usted. El 4, un entorno blanco con matrícula 420NJ85. Otro centorno, no me joda. ¡Fua!
ese entorno blanco con la línea de este. ¿Hacemos vamos o qué? Puerta, que tenemos que revisar esto. A ver, revisar aquí las aspas. Me está yendo las aspas. Joder, el temporal, cago en su madre. Madre mía. Hemos recto por nuestro drive. Se mete al barrio los pies. Al helicóptero con los rayos no le pasa nada, es que esto es pura física. Es físico, química. ¡Uy, yo! Madre mía, menos mal. Por buen fin. Tiempo. Oh. Vale, se dice, también vamos a ver el rotor de cola y... Venta, se encarga de todos los avisos que salgan en el hotel. Afirmo. Vale. Mejor el láser aquí, ¿sabes? Voy a hacer más arma. Vale, todo bien, ¿no? El estropaja, gracias. Sí, parte de todo bien. ¿Está quemando? ¿Quieres conducir un poco a la usted ahora? Vale, estoy un poco desentrenado, pero vale. Venga, dale, dale, que me sube el Fable Square. ¿Ya estás todo bien? Sí, está todo bien, vámonos. Vámonos, átomos. Fua, estoy muy desentrenado, eh. Coño, vino, vino. Déjame irte de aventura. Buah, sí me parece. Porque es un poco complicado abrir la puerta, ¿no? Sí. Uf. 20, 98, el código unos mecánicos. No hemos sido Papa Delta para la torre de control de los santos. Tenemos que hemos terminado ya nuestro. Vale, ¿qué pista? ¿Qué pista? ¿Antes de la meta? ¿Qué pista le han dicho? De acuerdo, pista número 3. Vete a que me dio una vez que al lado, tú. Ahora estamos en el aire, informe de 92 a código 7 y ya estaría. Que iba a putar el aquí al lado, ¿sabes? La gaming es SMG así. Ahora a lo mejor puedo leer un, 10, leo un poco menos el chat, que voy a pilotar la aeronave. Mejor, cuando puedan acudan a eso. Copiado en cambio. Era un tío todo de negro, vestido de negro, robando moto negro. Es que esta pista no es, coño. Coño, pensaba que era esa pista, pero eso no es una puta pista. No, es permanente. ¿Hay algún vehículo actualmente que necesite unidad de interceptor activa o lo desmontado? Desmontado. No hemos sido Papa Delta despegando por pista 3 izquierda. Intentado, mi compañero sigue en el hospital, ¿no? ¿Quién se encargaba de O'Connor? Se encargó 30. Relativamente fue hace poco, así que supongo que seguirá allí. En el hospital del sur, me imagino, ¿no? Así madre mía, tengo que abrirme. O parte de aire de 98 al código 7 por viaje. Vale. Yo tengo abierto las autopistas del espacio muy lunar, así que intentaré hacerlo de memoria. Ah, hostia. Creo que era por aquí, era en forma de círculo sí. Donut, ¿no? Sí, ahora gira y ya está. Vale, vale, es que no me acuerdo. No hemos ido a Papa Delta, para todos los santos. Le informo que sintonizamos frecuencia de control aéreo. Buen servicio. Oh, ese fue el follow, Miguel, creo que. Vamos allá. Sí, que no, estoy un poco oxidado con el pilotaje, ¿eh? No, practica, practica un poco los giros si quieres y demás. Sí. Por parte de 10, 126. Entonces estoy oxidado con las autopistas. Pero para enviarla por una convencional.
Porque lo tenías que. Las últimas veces que lo he cogido ha sido para un momento puntual, el 211 y un 207, ¿sabes? Y la de así ya está. Bueno, no viene a coger el hombre, así practica y. Ah, bueno, pasamos las pruebas, así que tenemos las salas doradas de la SD, así que mira, al menos. Las salas oxidadas tengo yo. No me enojo. Oxidadas doradas. Con los creo palos. Que los únicos que no lo han pasado ha sido el Robert. Sí, Robert sí, también. ¿No? No, Robert no lo ha pasado. 20, recibe un código 7 en Madulaque para reportar. Imagina. García, quería comentarte una cosa, voy a acabar con mi vida y con mi sufrimiento y vas a pagar por ello. No, lo veo bien, la verdad. Si vamos contra el sitio de la FBI y ya estaría todo. Acabe esta vida de mierda y. A ver. Ahora sí que buen temporal, menos mal que lo llevas tú antes, si no a lo mejor sí que acabamos ahí. No. Es el entorno donde está el hijo puta, pero es el entorno donde. Ah, es que se ha metido por ahí abajo y muy complicado a seguir. Está por aquí, pero ya no creo que siga aquí. Ahora que somos FPD, podemos ir al norte a patrullar por ahí si queremos, así que. Ahora, vamos, pues, que. Vamos a Paleto si quieres, a ver si vemos un 320 o algo. Últimamente en Paleto. Vale. Guati, ¿tú escuchas la musiquita esta del helicóptero? Sí, el tini. Es la del GTA. ¿Cómo se quita esa mierda, tío? Es del GTA, creo que no se puede quitar. Buah. Raya muchísimo la cabeza, tío. Ya, tío. Hostia. Me pillaba la zona de relax aquí arriba en el techo, ¿sabes? Hostia. Encima del techo en el cielo. Hostia. Estamos en el norte. O sea, en. Ahí está, código 1. Código 1, venga. ¿Dónde es? Duro. Ya, camino. Ah, se lo marcó. Está justo al lado. Tenemos la dirección de los jacks. Entorno blanco y verde. No, ese terreno, dirección suroeste. No, no, ahí. Que me cogió el codo. No, nuestro. Referencia activa, tenemos lejos. ¿Dónde ha dicho? ¿Yellow Jack? Hasta que antes, Yellow Jack. Sí, Yellow Jack, tira, gira, izquierda, izquierda. Yo salgo dirección oeste, aire, ¿lo tienes? Yo di 3, tampoco está ahí, 10 segundos. Buah, espérate, que vamos a pasar por aquí en medio, joder. Ah, bueno, tira, tira, tira. Roba de correa más que nosotros, de momento. Tenga cuidado, si lleva alguien de ren. Afirmo. Lleva un ren, no joda. Vamos muy bajos, y subir. Bueno, es que subimos. Es para coger, es para ahora subo, es que si no, no corremos ni para mañana. Mira. Aquí a la izquierda, aquí a la izquierda. Mira, lo vemos, ahí está. Mira, ahí lo tiene mi chaval, hacíamos referencia. Ya no va. Continuamos yo. Recuerda, continuamos yo a arroba, dirección sur, estamos a vertical, esto ya. Tiramos a la izquierda, dirección este, 8.28. Continuamos dirección este por 8.28. Promoción entorno con patente 42 Ocean Nora John 856. Sí, al final es el que he pasado yo antes por radio, vehículo robado. A ver si puedes hacer el código 100. Copiado. Va agarrando la unidad de ahí, de decir, parece bien, mira, te resuelve. Si ves cómodo, adelante. Dejo 268, se para, 180 grados. Nativo se para, 100. Continúa de nuevo. Forma que tiene un rehén, me lo ha dicho muy agresivo. 10-4, pues mantenga usted la distancia y ahí te mantendrá la referencia. 2-8, dirección oeste. Voy a intentar subir para que no escuche el helicóptero, pero. No, no, suba, suba lo que quiera, no, lo que vea. Continuamos, 2-8, dirección oeste. Gira a la izquierda, dirección sur. O señor Arrua. Continuamos, señor Arrua, dirección este. 20-10-98, código 7. Dejen lo que ve, lo pasa solo aire, aire, leve, que no se vea. Queda de copiado. Queda de esta, Vitica New Road, dirección oeste. Continuamos, Vitica New Road, dirección oeste. Continúa por Vitica New Road, dirección oeste. Aquí no creo que nos escuche ya, ¿no? Deja el 254, no, no debería. Y que, como ha dicho Berry, que aire se encarga en todo el momento. Continúa por Vitica New Road, dirección sur. Continúa dirección sur. Por Vitica New Road. Código 100. Disminuye el de velocidad.
Continúa dirección sur por Virgin Road aún. Aproxima al control y continúa recto. Dirección sur. Va por el Barrio Rico. Continúa por el Barrio Rico por Virgin Road. Seguro que va a la joyería, fijo. Seguramente. Vete a cuidar el código 1 del código 37 en la playa. Continúa dirección sur. Continúa recto dirección sur, Alta Street. Gira a la derecha, dirección oeste, mínimo pulgadas. Negativo, continúa recto. 30, viene al código 1 del hielo, del secuestro, código 6. Continúa recto dirección sur, Alta Street. Pues no va a la joyería, ¿no? Entonces. No tengo ni idea dónde era. Sí, di que a la derecha. Di que posiblemente vaya a la joyería. Probablemente vaya a la joyería. Se va a meter al túnel de mecánico, afirmo se meta al túnel. Le va a hacer güey. Sale del túnel. Joyería, pero vamos, fijo. Se dirige hacia la joyería. Dirección oeste por Rose otra vez con Hamilton Parkway. Y la derecha afirmo la joyería. Jones, saca el intercepto. De nuevo a la derecha. Se mete a la joyería. Y 23. Sí, 4. Está aparcando. Puros intermitentes, doble fila. Nosotros mantenemos. ¿Qué unidad quiere venir que no haya estado de nada por ahora? Se meten dentro de la joyería. Aire, que es aquí por si acaso en joyería. Y Jones, coja el intercepto. Vale, 40 disponible para el 211 de joyería. Ok, ahora la veis. ¿Está su compañero ya bien? Sí. Sí. Nuevamente operativo, muchas gracias. Puto con él. Madre mía, tío. Parte de 20-10-98 sin visual del código 37. 10-4. Indica que hay al negociador que si él está disponible o no, que le indica si nos vamos, que estamos aquí arriba. Vale. Al negociador de la joyería cuando llegue, indique si él está disponible o no cuando eso. Para arrancarnos o montarnos. Ay, está. 30-10-97 de la central, de última visita. No sé por qué, pero tengo tres manchas térmicas dentro. De gasolina y espere a que yo ¿sí? me avise. ¿Sí? ¿Sí? Tres manchas térmicas, no entiendo, ¿eh? Y eso que el central lo vendó solo, no entiendo. ¿Por había alguien dentro de la feria o algo así? Para tercer uno, vamos a realizar un código tele para cambio de unidad. Bueno, tengo dos ahora visual. Pues que. Trabajadores, no sé. Baja, baja un poco si quieres, a ver. Ah, no, si son dos, nada. Astrus, ¿qué tal, Bebe? Pero en principio no se puede ver, ¿no? ¿A través de los edificios o sí? Sí, sí, a través de los 300 sí. 20. Ah, pensaba que es 300, no, tío. No, sí, se puede. Vale, lo que no se puede es en túneles. Si está en tal, sí se puede. Lo que no se puede es en túneles, ¿no? Claro, cuando estamos en túneles y, por ejemplo, si se mete debajo de un techo en un edificio tocho, ahí no, pero. Vale. Podría así tal, sí. Dios, me está molando mucho la patrulla. Por forma que está. Yo también, te lo juro, estoy dejando porque, la tío. Porque, ¿sabes? Te parece que estemos en rage, tío, con tanta policía y tantos avisos, tío. 20.50 en el taller. Es el lavado de la Kuma y justo en el taller había otro llamado. Voy a hacer un código 6. Volumen de música, a ver. Hostia, mira, escape, ajuste, sonido, volumen de música, bájate la mínimo. Oh, madre mía, tú. Oh. Mi cabeza, ha descansado. 10, 10, 97 de la joyería. Oh, sí, pero a lo mejor la radio no se escucha. Bueno, tampoco pongo la radio nunca. La radio. Por favor, que la siga la negociación. Porque. La jefa Jones, que está ahí. 97. Pero el rastreo está parado aquí, para nosotros. Sí, afirmo, mismo. Son tres machas térmicas. Uno de son de rodillas. Creo que está al lado del rehén y. A ver, si usted está con el de esto, ¿puedo poner yo el ojo ahí o no? No, no. Sí, 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 puedo. Ah, vale, pensaba que solo podía poner uno el ojo en la mancha. O sea, en la. Ojalá, mira lo verá. Vale, informa por radio que creo que no lo saben, ¿eh? Una Kuma. ¿Qué informó yo? Que son dos robados, o sea, dos secuestradores. Sí, pero ya está el compañero ya ahí, o sea, sí, sí, vale, pensé que no había. Si quitan aire, avisen. 10 y 40 en el cambio de frecuencia a Tascul. Pero está la unidad Mary disponible para este 254 Victor.
Tenemos vale, negativo, 40. Va a ir y Adam bien. Por el momento. Y aún si quitan aire, avise. Sí, patrón. Está volando ahí el patrullaje hoy, me está volando, gente. Formado que 40 se encuentra en 254 vistas de una cumbre y lo vamos a narrar debido a que no hay ninguna unidad detrás. La Mary, ¿dónde está? Sí. Desconozco. Puedo traer de noche, no, por favor. Asco. Bueno, termina ahí, adiós, o en nocturno. Eso es verdad. 20, ¿dónde se encuentra? 20. ¿Me escucha? Adelante, disculpen. ¿Qué están haciendo? Nos encontramos en el llamado del mecánico. Al parecer había dos individuos usando el mecánico sin autorización. 10-4. Coja su nombre y avisen al jefe del mecánico. 10-4. A ver, vamos, bandos en el centorno, no debería correr tanto, ¿eh? No se preocupe, muéstrame. 20, para agilizar las cosas, todos los códigos 1 que sean de robos a motocicletas, vayan ustedes directamente. Tenemos un coche arrollado en la gente en moto, ¿eh? No sé si ya se ha dado cuenta, mando. ¿Dónde? Mira el código 1 que ha llegado. Hostia. Pero buena unidad, Meris, ¿estáis bien? Madre mía. Meris, mi amigo. ¿Meris? Yo sí, me acabo de caer de un tejado a una escalera. Pero hostia. Mi compañero, pues, supongo que sea mi compañero que no está por aquí. Pues llame a una ambulancia y ayúdele. Al final no vamos a dar abasto para comprar motos, señores. Joder, madre mía. Sí, te lo pone. Solo falta que nos estrellemos nosotros, ¿sabes? Joder, ahí sí que estaría jodido la cosa, ¿eh? Directos al hoyo. Madre mía. Informamos que tenemos una Jacucho a 117 km por hora, matrícula 43DMU138. Por suerte, porque las medias están rotas, parece. García, tú seguías que se. Jake, ¿sabías que si con la cámara fijas un coche y das al espacio te va solo? Ya, español, sí, lo está haciendo antes con el entorno, cabrón. Ah, vale, vale, vale. Pero es que eso solo para hacer de copiloto, porque de piloto. Piloto te mata. Vamos a intentar mantenerla, aunque lo ve de 54 pistolas. Dos segundos, un ren. Nada, aún. ¿Cuál es la otra unidad que va a cubrir como si se da más 2-11? Aire. Ah, no, se activa la referencia que tenemos activa, creo, García. Vale. Estamos en torno, no vamos por demasiado. Sí, sí, lo tenemos en nosotros. Nada, bien, capié en que tenemos unos pinches de puta madre. Mando aquí, Robert, me encuentro con Shepard, le voy a pedir un código 8. Idea 4. ¿La referencia que está activa de qué es? Somos 40, estamos con los acuchados, 254 internos. Ajá, les apoyamos. Meses, sí, visual, corre demasiado. Última diligente detrás del Badulaque, dirección garaje central. La acabamos de ver pasar. No, 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 no.
Firmo, la tenemos en visual. Lo tenemos teniendo en visual. Se mete garaje rojo. Dime si podemos estar en la persecución. ¿Estás probando? Sí, vamos a preguntar. Dime que sí. Pues código 100. Buen código 100, gira derecha. Me informo que la unidad aérea se mantiene, por lo cual, dos segundos, el centro, nulo atracado, dos sujetos armados. Ah, no. De escuadro. Mantenemos todo, interceptor. O póngase. Como, pues ya, como la esta de interceptor, uno. ¿Sabe? O la esta del centorno. Tira derecha. La recta y oreo y tiramos yo, ahí, ¿no? Sí, yo creo que aquí, pues, aquí podemos pillar todos los ángulos, ¿no? Sí, bueno, donde quiera. Ahí mi mamá como me choque. Bueno, vamos a ver la persecución. Ahora sí que es la hora de la verdad. Voy a hacer un breve código 7, la 1020 de una gasolina para repostar, ¿de acuerdo? Venga, rápido. Vamos, dese prisa, dese prisa. Sí, es que no quería dejar a la jefa sola ahí antes. Estamos en, el, bueno, estamos en el aire, no sé, pero... De acuerdo. ¿Listos? No, negativo, denos un segundo que estamos repostando el interceptor. ¿Tiene? Estoy repostando el interceptor, que no la quería dejar solo a usted antes. Sí, sí, si gas le doy al vehículo, madre mía. ¿Ves? Ahora llevo la luz que decíamos antes, fíjese en el suelo. Mira, mira el suelo, ¿verdad? Mira, ¿eh? ¿Has visto? Mira, sí, verdad, verdad. El edificio, mira, mira el edificio este de aquí abajo, ¿lo ves? Mira, sí, sí, sí. Mira ahora, ¿has visto? Hay otro foco en plan como... No hay más foco. Sí, sí, creo que sí. Hay otro foco como... Sí, como... Pregúntale a la jefa, que ella también es de la SD. No sabréis cómo se pone la luz esta del helicóptero frontal, ¿no? Que no... H, ¿no? No, no. No, no. Que va. Ese es el... La larga de aquí abajo. Hay un foco... Hay un foco frontal. Como... Sí, hay un foco como blanco que no sé cómo se pone. ¿Sabes cómo se pone el foco ese, Lucía? ¿Listo, Ori? Un segundo. Es que voy con mucho cuidado con los bordillos, jefe, que no me quiero dejarlo bajo por el camino. No, es que no quiero tocar nada, a ver si que salgamos volando. No sé, no sé dónde es, no sé qué... De todas las empresas quiero salir. Ya estoy, jefe. Cuando quieras, jefa. La unidad ya va a activar la experiencia ya, por si acaso. Parte de aire prevenidos. Me informo que un sujeto va con un bate y otro con una pistola. Ah, pues en realidad tengo los fusilos combates. Vale, le doy cotercillo, le doy. Creo que es el músculo F de aquí, el que pone aquí la palanca, ¿no? Y puedes moverme un poquito más. Músculo. Acuérdate de la vigilancia, Lucía. Sí. Como yo me encargo del rey, yo lo pongo. El foco, si se puede hacer, si es un trainer. Pero es el trainer, pues. Hostia, otro vehículo, cuidado. Es un vehículo bastante rápido. Creo que esos compañeros, ¿no? Sí, son compañeros. Se suben, se sube el copiloto. Vamos. Es un mod. Joder. Voy a subir el polo, Jaimito. Yeah. Uno, dos. Para ahí lo tienes, gira dirección norte. Nueva dirección norte. Por toda drive, giramos a la derecha. Este Rofo Drive, continuamos dirección este Boulevard del Perro. Nueva dirección es Boulevard del Perro. Nueva dirección este, va bastante rápido. Joder, como se escape el entorno con un. Frena, se gira a la derecha, dirección sur, Wall Street. Con un. No, Wall Street, dirección sur. Con un Lamborghini detrás y el helicóptero, oh madre mía. Es que es un crack. Voy pegado, ¿eh? Me ha rebotado una raya. No, agarramos nosotros, porque cuando tiramos dirección sur, giramos a la derecha, dirección oeste. Activo mi referencia. Por este, 10-4. Nueva, bajo del puente. Y nueva dirección oeste, San Andreas Avenue. Gira a la derecha. No soy muy bueno, lo sé. Tengo que practicar más. Dale. Gira de nuevo a la derecha. Pasando garaje rojo.
Es que no puedo hacer los giros con la y con la D, no puedo hacerlos con helicóptero, no, porque con la configuración que llevo con el teclado y el ratón, norte-derecha. No puedo hacer los giros con la E y la D, por eso mis giros son tan bruscos. Por mí no ha venido. No, por mí no ha venido, gira a la izquierda, dirección noroeste. Pero al menos puedo controlar la cámara, la visión esta. ¿Ves que no se quemó todo el rato la cámara? Porque tengo una mano en el ratón y otra mano, otra mano doy para arriba, para abajo y los giros. Lo que pasa es que pierdo la A y la D, los giros en este. Y gira a la izquierda, dirección. No sé cómo se llaman. Giros de cola o de punta de cabeza, los hago mal. Pero o sea, los puedo hacer. Tengo que hacer giros así bruscos. Gira a la izquierda, lo que hay. Dirección sur de nuevo y gira a la izquierda. Dirección noreste. Dirección norte, gira a la derecha, dirección oeste, Fabric Avenue y gira a la izquierda, dirección norte. Ahora leo, Pues ámbito Boulevard. Continuamos, dirección norte, 100 hace 180 grados, negativo, afirmo 180 grados, dirección sur. Gira a la izquierda, dirección oeste, Boulevard por el túnel, narra usted ahora interceptor, todo suyo. Sale izquierda. No, se para y sale por la que ha entrado. Aire sin visual. Sale por la que ha entrado, la misma que ha entrado. Y va en dirección Los Santos Custom, tiene un torsar con una palmera y continúa recto. Sí, sí, solo ese. Continúa recto en dirección oeste. Lo mantengo a la izquierda. Fue pronto bien. Vamos a la izquierda, dirección oeste. Topo el mecánico. Una dirección oeste. Y gira a la derecha, dirección norte. Comporto la con los contraí. Continúa dirección norte, gira a la izquierda. Tiene este. De nuevo a la izquierda, dirección sur. Vamos a guarición del drive. Andamos, muchas gracias, señores. De nuevo a la izquierda. Izquierda, no. De nuevo a la izquierda. Dirección este. Tengo el mando de Xbox. De nuevo a derecha. Pixelito. Pero es que es muy malo con el mando, tío. Soy muy malo. Y de nuevo con a derecha, dirección norte. Ahí, ahí. El único payaso aquí. Ha salido del callejón y gira la. Digo, continúa recto por el callejón. Dale y gira a la derecha, dirección oeste. De nuevo a la derecha, dirección sur. ¿Código 100? Código 100, continúa recto, dirección sur. Madre mía, el código 100 de los civiles. Gira a la izquierda, dirección este, por dos, el drive. Continúa recto, dirección garaje central. Una dirección este y gira a la derecha. Dirección sur. Una dirección sur, dirige hacia el garaje rojo. La derecha, pasando garaje rojo a la izquierda. Continuamos. Dirección Magia. Oeste. Se mete y gira a la izquierda, se mete por el túnel. Parking. Ahí fue otro, sale por el otro. La conducción es muy brusca, pero. Pasa por garaje rojo. Continúa. Gira derecha. Gira derecha el parking. Pero me da bien para girar. No sé si os dais cuenta que mi conducción es muy brusca. Ahí por el parking. Pero puedo pillar. Sí, no, tío, ahora está nosotros por el parking. Sale por otra salida del parking, girando a la derecha, dirección este. Por San Andrés Avenida, no va a derecha, derecha dirección sur. Tenemos dirección sur, Alta Street. Tenemos a la izquierda, dirección este, por Apple Boulevard. Tenemos a la derecha, de nuevo, dirección sur. A ver, no os peleéis, coño, a ver si voy a tener que reventar. Tenemos dirección sur, Power Street, joder. De nuevo a la derecha por un callejón. Izquierda del callejón. Sale del callejón y gira a la derecha. De nuevo a la izquierda, se mete por una tienda y sale, gira a la derecha, de nuevo. Para, continúa, dirección este. Gira a la derecha, dirección norte. Alta Street. Código 100. No, a la derecha por callejón. Repite, tiene otro dump charge. Lleva dos, vale, y ninguno. Gira a la izquierda, izquierda, dirección este. Y de nuevo a izquierda, dirección norte. Poniéndose en Boulevard con Power Street. Continúa, dirección norte. Relájense, güey. Continuamos dirección norte. Sube por el puente, continúa norte. Madre, cómo vola. Continúa dirección norte. Gira a la derecha de la intersección, tiene otro Don Charles, otro. Gira de nuevo a la derecha, dirección sur. Se dirige hacia la central. Vale, en 100, yo sigue recto. Sigue recto. Recto. Continúa en dirección Bahama, Vanilla. Está disminuyendo la velocidad, muy buen colocación, tiene otro Don Charles con un cubo de basura. Es que yo creo que si me como un edificio en helicóptero, pasa por debajo del puente de dirección Vanilla, continúa recto. Gira levemente a la izquierda, gira derecha en dirección garaje del estadio. Gira izquierda de nuevo en la intersección junto al mercado. Continúa en dirección este. Continúa recto. 10-0-0 por estos barrios. Continúa recto en dirección camiones. Negativo, continúa recto en dirección sudeste. Gira a la derecha en la intersección y va en dirección sur. Gira derecha de nuevo en dirección basuras.
dirección Mercado. West. Gira nuevamente a la izquierda, negativo, gira a la izquierda, dirección sur de nuevo. Gira a la derecha de la intersección, pasando por el puente junto al garaje de los, del estadio. Continúa dirección west, probablemente se incorpore a autovía. Afirmativo, nos incorporamos a autovía. Por el carril correcto, gira a derecha, va a coger la salida. Coge la salida en dirección centro de la ciudad. Lo mantengo. Hay poco tráfico. Pues imagínate en Rage. Continúa, va a pasar por la zona de los basureros. Continúa en el norte. No habrá ni tráfico. Pero tráfico que parece... correcto. Sí, hace poco, sí, queda... perfecto. Nos queda poco mucho combustible. Creo que nos quedan unos... Se mete por los callejones, gira a derecha. Sí, unos 6, como 6 minutos aproximadamente. Perfecto. Continúa recto, gira a la izquierda de intersección. Pues, se vuelve a meter por la zona del tenis. Entra por zona de tenis, gira a derecha en el mismo callejón que antes. Así tenemos suerte. Sale recto por el mismo lado y gira. Entró aire, ¿dónde ha girado? A la izquierda. Quiere, ahí tiene. Dirección este. De nuevo a la derecha. Derecha, callejón, ahí. ¿Qué pasa? Gira a la izquierda, sale el callejón. Negativo, continúa recto por el callejón. Sale, gira. No, negativo, continúa recto. Dirección este. Strawberry Avenue. Lo tengo. Va a salir del callejón. Negativo, continúa recto. Dirección este. Continúa recto. Vale, lo tengo. Pero está muy lejos. Dejo atrás el problema que mantiene ahí la vertical. Continuamos recto. Sí, sí, en este hay, sí, mil. Mira, es que en Rage, flipa. Lo que los. No sé cómo no, dirección este, de nuevo a la derecha, dirección norte. De nuevo a la derecha, por callejón. El tráfico por huevos. Tercer por estos barrios, pasa aquí del callejón. Continúa recto por el siguiente callejón. Siempre que González. Dale, nativo por el callejón. Se mete de nuevo, dirección norte. Mandamos el street. El callejón y gira a la derecha, dirección este. Y no es el boulevard. No hay, no es el boulevard, dirección este. Vamos a dirección este, no es el boulevard. De la isla, dirección camioneros, sur. Hay una ruta de interceptor si lo tiene. De acuerdo, continúa recto, dirección sur. Gira a la derecha de nuevo en dirección. Exacto, no intento eso. Creo que han dicho que desinquen los tiroteos. Rancho Boulevard, pero que hay un parche o algo así para solventarlo. Algo escuché. Gira la... Ese vehículo ha echado marcha atrás en cuanto los ha visto, 10-0-0. Continúa recto, dirección northwest. Creo que han dicho que desinquen los tiroteos. Frena ligeramente, pero continúa recto en dirección Madurell. Es lo que creo que tengo entendido. Frena drásticamente, negativo, continúa recto. Parche nada que lo sacan. Pues no, mira ese tiene parche. Recto, no parece que se vean luces de freno. Luego se dijeron el otro día. No es que no tengo ni puta idea, tampoco puedo. Continúa recto, pasando por debajo del puente en dirección. Nos quedan 4 minutos de gasolina. Efectivamente, dirección west. 4 minutos. De Olympic. Creo que en sí, se mete pero en dirección 5, contraria, no continúa yo recto. Diría que incorpórame, 8 incluso. Levemente. 8. Ah. Diría que sí, 8. Y vuelve a incorporarse. Vamos a pasar 7, por delante 7. De Badulaque, que continuamos en dirección norte. Negativo, continúa recto, dirección norte, sin entrar en Badulaque. Gira derecha en dirección garaje rojo, continúa recto. Frena la... reduce velocidad, continúa recto, sí, dirección comisaría. Por el este, Vespucci Boulevard, buen código 100. Continúa recto, dirección comisaría. Vespucci Boulevard. Aquí frena, gira a la derecha, continúa dirección sur, de nuevo. Gira en el callejón de los Santos Custom del concesionario. Y nada más salir, gira derecha de nuevo, dirección sur, Badulaque. Vuelve a girar derecha en dirección concesionario, norte. Continuamos dirección norte por Power Street, se mete en otro callejón. Continúa recto, 10-0-0. Continúa recto, va a intentar salir por el callejón este que es pequeñísimo. 10-0-0 no entra, o sea, firma. Sí, sí, entra, pero el que no entra, sí, entra soy yo, sí. Hostia, no pasa. Tío, continúa. Para lo que mantiene ahí, dirección sur. No me lo puedo creer. No tengo. Esto Berry Avenue. Continuamos dirección sur, esto Berry Avenue. No, vamos a estar en dirección sur. Se ha quedado pillado el puto intercepto. Se dirige a dirección sur, por eso verga mi aún. Continúa recto, no te preocupes. Dirige a dirección estadio. Va a girar a la derecha. Gira a la derecha, firmo. Negativo, continúa recto. Se introduce la autopista, dirección sur, dirección aeropuerto. Se dirige al aeropuerto, dirección sur, por Dorsey, Davis Avenue. Vamos a Davis Avenue, dirección sur, gira a la izquierda por intersección. Y dije, dice, aeropuerto. Pues cuidado que coge un avión, ¿eh? No se preocupe. Eso es coger un avión, se va a escapar. Tengo todo recto. Ahí continúa. Y ahí va por... Hijos, güey. Por el norte. Gira a la izquierda de intersección. Hostia, buen helicóptero, mira ahí. Va a estar estando contra el 5, gira a la derecha, se mete por un callejón, 10-0-0. Va a salir del callejón, creo que no tiene salida. No tiene salida el callejón, ¿eh? No tiene salida, creo. Baja el callejón, no código 100. Tiramos, dirección oeste. Nuevo dirección aeropuerto. Sí, ¿cómo la bajo ahí? Nos quedan, creo, un par de minutos o tres, ¿eh? Ya firmo, queda poco gasolina de aire. Continuamos dando vueltas en círculo por la carretera del aeropuerto. Pero interceptor ETA.
detector. Tenemos dirección norte. Necesito un momento para sacarlo de aquí. Uf, directamente se ha quedado encajado. Son Charles. Para. Nativo, continúa. Nativo, continúa todo esto. Salimos del vehículo, creo. Ah, no, nativo. Sí, pero creo que le corremos el vehículo. Gira a la derecha, dirección este. El cuadro. Tenemos dirección este, Autopía Parkway. Del London Street. Dando el parking del estadio. Tiramos a la izquierda. Nuda. De acuerdo. Mira, interceptora se envuelve. ¿Dónde se encuentra? Copiado, parking del estadio. Aquí, continuamos. Dirección noreste. Mantengo bien. Tiramos a la izquierda, dirección oeste. Nos quedan muy pocas minutos. Vale, denme un segundo. En cuanto tiramos a la derecha, dirección oeste. Nos queda un 1% de combustible. De acuerdo, utilizamos la dirección oeste. Bueno, pues hay de. Está repostada al puerto. Mantengo. Es cuatro, intento mantener. Jefe, intenten narrar, voy detrás suya, ¿de acuerdo? Ahí ahora mismo tenemos parking para repostaje. Gira derecha. Continúa todo recto. Gira derecha nuevamente. Pista número 2, con November 62 para poder. Y meten el parking. Sale el parking. El garaje rojo, derecha. ¿Ha entrado? Tienen que habilitarnos unos helipuertos de repostaje rápido, macho. Sí, sí. ¿Saben qué dirección sale? No tenemos gasolina. Tenemos gasolina al helicóptero, Vale, lo tengo. Activo referencia. Va en dirección norte. Noreste. Va en dirección norte. Me copian, ¿no? En referencia activa. Perfecto. Sí, sí, sí. Gira a derecha en intersección. Dirección casino. Hemos tenido un tonchal bastante grande. Tengo a la Cuba. Continúa dirección este. Hacia el casino. Dirección este. David Cavendish. Hace levemente el giro en la intersección del casino y continúa recto, dirección zona de fábricas. Continúa recto. Lo tengo, estoy pegado. ¿Quién habla por radio? El Sheridan. Joder. Que tiene, continúa tiene recto, dirección esto, la Popular Street. Tiene un leve Tom Charles con otro vehículo y continúa recto. Díquelo por radio, que tiene mucho Nada, eso vamos a lo Continúa recto por Popular Street, lo mantengo más o menos bien. Paleta de aire más o menos unos 3 minutos 4. De acuerdo, sin ningún problema. Frena, gira izquierda, se incorpora autovía. Todo en serio, Blake. ¿Por qué se pone la cama así, tío? Nos incorporamos a autovía, se mete en dirección contraria, gira levemente, gira izquierda. Negativo, continúa recto. Ah, puede repostar también aquí a la derecha si quiere, ¿eh? Tío, porque reposta. ¿Aquí a la derecha en el hangar? Sí, también puede. Díganse la torre de control. Aquí no me siento papá, continúa recto, sale por la intersección, se reincorpora a la ciudad por la altura de Ammunition. Frena, gira derecha, dirección garaje central, continuamos recto. Dirección norte. Gira izquierda, dirección garaje rojo. Continúa recto, se mete por el callejón. Continúa recto por el callejón, va a salir perpendicular al garaje central. Gira izquierda, pasando por debajo del túnel. Gira derecha de nuevo, manteniéndose debajo de los túneles. Continúa recto, gira derecha, metiéndose por el garaje de enfrente del garaje central. Y sale en dirección derecha. Continúa recto, gira derecha de nuevo en la intersección, dirección Los Santos Custom. Continúa recto, se vuelve a meter por el mismo callejón. Continúa todo recto y sale por dirección sur. Nada más salir, gira derecha, dirección garaje rojo de nuevo. Gira derecha de nuevo en la intersección y se incorpora a la dirección norte, arriba. Popular Street. Gira derecha de la intersección de nuevo y negativo. Continúa la dirección izquierda, va a salir perpendicular al garaje central. Continúa recto. Gira derecha en dirección a Los Santos Custom. Creo que está todo bien. Gira izquierda en dirección a Los Santos Custom, confirmo. Las Lagunas Boulevard. Gira de nuevo izquierda y se mantiene en Dorset Drive. Frena ligeramente, probablemente vaya a girar, efectivamente. Gira a la derecha en la intersección. Gira de nuevo izquierda pasando por delante de joyería. Gira derecha de nuevo en la joyería y se vuelve a meter por el mismo callejón que antes. A un minutillo así nos vamos. 10.00.77, al salir gira por la izquierda, continúa derecha, dirección norte. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Todo bien? Sí, ha tenido un touchar contra mí y ha salido volando. Me sirve por el hosteito de Ana. Ah, mira, pues mira, siempre está entonces. Continúa hostia. Dirección norte. Pues venga, vamos. Gira a la derecha en intersección. Sí, yo creo que ya bien, ¿eh? Menos, ¿no? Con código 100. Gira a la derecha. Venga, sí, vámonos. Continúa dirección sur por Portola Drive. Repite para interceptor, un sujeto combate y un sujeto armado con pistola. Sí, espérate. Ponte, continúa ponte. Dirección norte, tuvieron un leve touchar, pero han podido continuar. Ah, vámonos. Gira a izquierda en dirección norte. No hubiera sido por parte de otro control. Solicitamos pista número 3 para el despegue.
No. Gira derecha y se mueve a meter por el parque. El parque subterráneo perpendicular al garaje rojo. Vale, negativo, continúa y sale por la entrada. Entrada, sale por donde hemos entrado. Mierda. Va en dirección Badulaque, continúa recto. Mierda. Izquierda, interceptor. Derecha, dirección Badulaque. Uf. No sé si es Papa Delta, en despegue, con mi pista número 3. Lo tengo. ¿Dónde? ¿Norte? Pepa. Yo no me tiro ese jodido 7 en camino por parte de aire. Dígame hacia dónde. Ascendición. Copiado, lo tengo. Por el garaje rojo. Dígame en qué dirección sale. Pues todo recto, todo recto, todo recto. Dios. Negativo, todo recto, no es. No he sido para no, de control de los santos. Necesitamos frecuencia de control aéreo. Se han bajado. ¿Te han bajado? Creo que sí. Entonces no puedo continuar. ¿Están dentro del garaje rojo? Hay que correr. Joder. El vehículo va echando humo, lo tengo. Bueno, muy bueno. Ver, lo tiene. Continuamos recto. Continúan recto en dirección west. Vamos. Señor, detenga el vehículo. Último aviso, lo tendré en cuenta. Probablemente se haya bajado una persona del vehículo, probablemente. Pues que la jefa realice un código 6 por la zona. Ahora mira las manchas térmicas dentro del vehículo. ¿Cómo va echando mucho humo? Jefa, si encuentra el centro del garaje, ¿puede hacer un código 6 por la zona? Sí, sí, esta. Creo, ¿eh? No sé, también te lo digo, pero creo que sí. Vale, pero continuamos. Pero referencia que está al lado de... no referencia. ¿Entre referencias? La que está en dirección va a durar. Vale, aquí no. En movimiento. Mira, si se queda hacia abajo. Continúa dirección. ¿Cuántas marchas hay? El vehículo va echando mucho humo. Jefa, ¿nos copia? Una solo, ¿eh? Afirmativo. Dile por radio, Solo una mancha térmica. Se ha bajado una persona... Vale, vamos a ver. Dentro del garaje rojo, así. Sígale. Se ha bajado una persona del centro, ¿no? Probablemente la que tenga el botín. Sí, pues jefa, ha sido el garaje rojo. Vale, pues nos mira, vamos a ver. Cuando nos hemos perdido visual. Y puedes realizar el código 6. Por el garaje rojo. Es que no puedo continuar. No puedo, tengo que rolar las heridas del flip. No puedo. Vale, pues aire, yo me encargo del interceptor. Usted puede realizar un rastreo por la zona, a ver si ve alguna mancha térmica. Y al final estamos realizando el rastreo. Copiado. Únicamente. Ahí sí queda térmica. Alguien. No me da, Posible. Sí, pues aterrizar en el tejado, pues aterrizar. No, que el artillero, el copiloto. Aquí no como Mary, mando. El Cuda es bien realizando ese código 6. No hay nadie, el traje. Vamos a aterrizar en el techo para el centro de los 6 yo. Bueno, baja, vamos a aterrizar aquí en el este. No hay nadie. Alrededores, arbustos. Es que no sé, aquí la térmica no. Y las demás plantas del garaje. Bueno, soy la única persona que está en la persecución, correcto. Bueno, continuamos norte, dirección Palomino Avenue. El vehículo va echando mucho humo. Simplemente nos está haciendo perder tiempo para que no encontremos a su compañero. ¡Oiga! ¡Oiga! Se encuentra en cuanto se baje el vehículo. Se encuentra bien. Se de la cuerda. Intentaré neutralizarlo sin matarlo, pero. De acuerdo. Si ve que es un amago o arma. Avata. Señor, le informo que si usted sale del vehículo voy a abrir fuego, ¿de acuerdo? ¿Pero cómo iba a ver si la señorita? Señorita de negro, con un casco negro, un bat en la espalda. Le informo que iba con un pantalón que se ve a los tobillos, remangado, de color beige. Parte de arriba negra y casco negro, zapatillas negras. 10-4. Vale. Caucásica. La aeronave ha soltado al sargento, está dentro García. Estoy por código 6 por alrededor, así la veo corriendo, por si sale fuera. No tiene que haber salido, no tiene que estar muy lejos. Voy a revisar el código 7 para cambio de unidad. Aire, revise también las cercanías, dirección garaje central, es posible que hayan ido para allá, ¿sabes? ¡Hostia! ¿Qué ocurre? ¿Encuentra bien? ¿Gray? ¿Copia? ¿Gray? Todo bien, no, lo voy a asegurar, ¿de acuerdo? De acuerdo. No se mueva, únicamente hay una persona en el vehículo, confirmada. Afirmo, hay una persona, ¿no? Claro, no. ¿Ha salido algún vehículo de garaje rojo? No, negativo. Vale. Yo desde el aire no veo a nadie tampoco salir, No sé. Voy a realizar un código 7. Voy a cambiar la unidad y me dirijo para allá. A ver si encontramos a la señorita. Tiene que estar escondida debajo de algún coche o algo así, Pues es que esto es bastante grande, a ver si lo encuentro, pero es complicado. ¿Nos tenéis ya o qué? Aún no, sí. ¿Y la otra? Está por el garaje rojo. Sí, la cosa es que me pega unos tíos. Todos rolear heridas. Vais a buscar por las unidades. User left your channel. Oh yeah. Triple foul, Lautaro. Por del
La pones, ¿no? ¿Has revisado las escaleras? Sí, sí, estoy revisando todo. Estoy revisando las escaleras, las plantas, los coches. Dos. Oh. Te la di 20 de comisaría con el detenido. Únicamente porta una combat pistol, no tiene ninguna joya encima. Ha sido un vehículo del garaje. Ha sido un. Pues un. West King. Que siga eso. Que siga los yolos. Mira, veo la mancha térmica dentro de. Está King parando a un centorno, creo. Ustedes me dicen. Sí, hay un centorno. Ah, no, o sea, nada, se la ha dejado. La unidad había ido detrás de un. Había detrás de un centorno, pero. Pero lo he dejado escapar, no sé por qué. A ver si fueran por el follow, ¿qué tal, loco? Estáis yendo dentro del garaje, ¿no? Oh yeah. Es por el follow Santiago, loco, ¿qué tal? Interrogo, estáis dentro del garaje aún, ¿no? ¿Seguro? Estáis dentro del garaje buscando, ¿no? Sí, estamos buscando a ver. Ha sido un vehículo del garaje central, del garaje rojo, pero se ha ido una patrulla detrás de ellos. Entiendo que no sería. No me hagáis. Vale, he dado la información al resto de unidades, pues si lo ven. Ahí atrás, las. Ahí detrás, García, nada. ¿Qué lo ve? No, que García está como por unos pilones ahí atrás, pero no. Ay, mira los arbustos, Mira los arbustos moros, a ver si tiene como mancha térmica o algo. Vale. Perro, ¿quieren que me lleve yo al sujeto ya a los calabozos y me encargue de procesarlo? Que le dejo en preventivo y acudo como si se dan. No, me gustaría procesarlo. De acuerdo, pues por parte de 10, 1097, al 1015, al 1020 de comisaría con el detenido. No, aquí no, el garaje rojo está todo limpio, ¿eh? No. Si quieres, súbete tú y damos un rodeo con la térmica, sargento. Sí, espérame arriba de la. Vale, voy a aterrizar aquí. Pasa, Sosa. Oh. Voy por el palo, tío. Escaleras aparentemente limpias. Aterrizado. 10-4. No se preocupen, no hace falta que toque, aunque se que mantenga el aire posible. Como alja. No sé si nos quería decir algo el. Bueno. Vamos a. Pon la mancha. La térmica por aquí al. Por los, sí, estoy mirando, a ver. Los setos, a ver, pero. Voy a dar una vuelta aquí. No, está todo limpio los setos, ¿eh? Los setos están. Nada, ¿no? Por aquí no. Nada, que va, que va. ¿O se ha subido otro coche y se ha ido? O... No sé, sí, yo pues se habrá subido otro coche, segurísimo ahí. Pues nada, F, gente, se ha escapado. Sí, aparentemente limpio. Sí, está todo limpio. Sí, entró también el reviso a pie y está todo limpio, al parecer. Joder. Porque no se puede ir por otro lado, ¿no? Por ahí. Es que solo hay las salidas de abajo, ¿no? Pues vale, yo que amplíe el perímetro y busque un poco más lejos de la zona. Está la de coches, que hay dos, la norte y la sur. Y luego está la de civiles, que está también como... Y está aquí, hay un garaje a la izquierda, pero no sé. Vamos a mirar, a ver, pero... A ver, realizando perímetro por la zona, a ver si ve algo. A ver si ha salido por aquí, por los huevecitos. Por el momento todo limpio, ¿eh? Estamos detrás de uno que ha robado la joyería.
puerta de aire sin visual, por lo tanto, mira algún garaje y demás, y no, no tengo visual. Por mi parte, sin visual interior del garaje rojo y zonas próximas, por lo cual, código 4, 1098, a los 11. No hay nadie, tío. Que vaya con esa ropa, ni nada. Joder, que te sabes dónde se ha metido ya, ¿eh? Madre mía. Joder, qué putada. Pues nada, Rey, vamos para arriba. Okay. Vamos por aire también. Vamos para ahí. Tío, cuatro zonas. Pues jefa, no sé ni todavía, ¿dónde voy? Cuenta. 50. Corriendo del parking. De la zona. Negativo. Negativo. Con características similares a las que se han nombrado: sudadera negra, pantalones negros, bate. 10 negativo. 50 probando. Aquí mando. 128 al 211 sin visual. Los necesita informo 90 de descripción. Sujeta con suera negra. Casco por negro, aquí, pantalones remangados de color. Es complicado ya por aquí, las horas desnudadas, salgan de ropa, ya. Sí. Está imposible. 10-4. Todas las unidades han copiado a la jefa. Copiado. Por favor, te diré copiado. ¿Sabemos si era un chico o una chica? Una mujer. Una mujer. La tenemos. ¿Cómo? Informo que vos tienes todas las joyas encima. ¿Te lo dio 20? Hemos visto a una chica sin camiseta, iba corriendo en dirección a las 60. Nos ha dicho que la habían robado en una tienda y dice que portaba un bate. La chica iba con pantalón negro, se acaba de montar en un Mesa 4x4. Coincide con la de este rojo. Va a mucha velocidad. Hacía 4x4 rojo. Hacía no, no, 4x4 de color naranja, un Mesa. Y no, 4 aire también. Rojo. Se mete dirección contraria. Con él, la matrícula va, 14, 20. Va a coger la autopista, hacíamos referencia. 50 para 20. Me copio, informo que la inscripción no coincide en parte. Pantalones eran de color beige. 10-4, es muy sospechoso que haya subido y vaya más de 150 km por hora por la ciudad en la autopista de Grotosian. Mierda, la otra, ¿no? Está digo, no, iba sin sí, camiseta, sí. Posiblemente se la haya retirado no, cuando se bajó y la tiraría. Informo que la inscripción nuevamente, son pantalones negros, no coincide. Por lo no cual, recuerdo exactamente el pantalón, sé que el pantalón era oscuro, pero no sé exactamente el pantalón. El uso de la joyería, negativo. 10-4, estamos persiguiendo a Mesa 4x4, sí. Tiramos referencia. Ah, sí, referencia, aire en cambio, voy a eso también. Dirección norte. Ojo. Un poco sospechoso, no que se vaya desnuda por la calle. Bueno, la señorita se trata de Aine Hyde. Se trata de un juego peligroso. Tiene bastante antecedente. Sí. Por supuesto, la civil, dentro de visita muchos funcionarios, luego menores. Oye, campo 3, 10-0. Hostia, pues lo vas a cruzar, eh. Aine se lo va a cruzar, no se preocupe. Ah, nos cruzamos, está aquí al lado, yo creo. ¿Pero lo mantiene? Disparos efectuados. ¿Cómo? Aire en la zona. ¿Aire lo tiene? ¿Dónde? Estamos en condiciones por la zona, a ver si lo vemos. Hacia el este, desde mi posición hacia el este. Vale. Vehículo Mesa 4x4 de color naranja. ¿Lo ves? Por el momento negativo. Aire. Yo no me pongo en momento nada, Bueno, como si estaba. Nada, no creo que sea tan lejos, está lejos, no tan lejos, ¿no? ¿Qué rago? ¿Subió a campo otra vez? Mierda, aquí abajo puede ser, ¿corre naranja? No. ¿Qué va? No, es aire, haga un barrido por la zona con la térmica. Aire en conducir por la zona. Informamos, un Mesa 4x4 naranja metalizado. Matrícula. Si no, te he dado un rastreo. Sí, no, que la térmica, pero vamos, es que no se verá. Tampoco, Haga un rastreo y ya está.
Sí, sí, estoy. Cerrado aire visual. Por el momento negativo. Vale, vale, vale. Vale, no se ha podido esfumar de la isla. 50 por oriente, ¿me copia? Adelante. Bueno, ¿puede describir ¿puede describir la información de la vestimenta de la sujeta? 10-23. Dentro de los pisos parece un rastreo, un vehículo. En principio iba sin camiseta, con los pantalones beige, obviamente sin casco y con el bate. Es que no sé dónde habrá ido, pero vamos, que voy a actualizar información, posiblemente sean beige o de color gris. Informo, la vestimenta era un pantalón ajustado de color gris oscuro. La señorita iba sin camiseta, la paramos porque la vimos corriendo, le preguntamos que si tenía algún problema, nos dijo que la habían robado y portaba un bate. O sea, nos comunicó que portaba un bate, actualmente iba sin camiseta y se dirigía hacia Garaje Central. Y al salir de Garaje Central salió con su vehículo mesa 4x4 y exceso de velocidad. Nada, tan lejos no salió, imposible tan lejos, Es muy raro que le roben y no le roben el bate. Afirmativo. No, informo que no portaba el bate. Ella me dijo que le habían robado el bate. Pero permiso para realizar un rastreo en la antigua. Pero... Joder, pues tío, este... Bueno, si no me respondan al rastreo y no puedo hacer nada. Ya, pero no entiendo cómo coño se ha fumado. Si estamos... La señorita iba sin camiseta, no entiendo, en sujetador y no portaba nada más. Pues hagan un barrio por la zona donde estaba el mesa. Ahí abajo hay una naranja, de la vuelta, ¿eh? ¿Aquí? ¿Una naranja? Ahí abajo hay una... no olvidé la matrícula. ¿Dónde? Justo abajo nuestra. Pero es una camioneta, creo. El código 9, interrogo. Pero no sé si es... bueno, es que no olvidé la matrícula. Pero abajo más. Pero... justo la otra nuestra, justo. Pero eso no es un mesa, ¿no? Sí. Sí, creo que sí que es un mesa. Es un mesa eso, sí. ¿Lo ves? Creo, ¿eh? Yo creo que sí, pero no me olvidé la matrícula, no sé por qué. No creo que sea. Interrogo, jefa, ¿coincide la descripción de la vestimenta? El pantalón gris oscuro. No, creo, no creo, porque no... Informo que era un pantalón gris, de gris claro, más o menos, de tono medio. No olvidé matrícula. Parte de arriba negra, lo que llevaba guantes negros. Tiene un par de golpes ahí en la cámara. Es una Rebel eso, pero... zapatillas creo que negras. Nada, es una Rebel. La descripción de la... autora del 211, con los sujetos detenidos. Informo que el detenido es Kylian McGrady, el sujeto pelirrojo. Entró permiso para realizar un rastreo de la matrícula de la camioneta. No sé si tendrá que ver o no, la chica ha portado el pelo pelirrojo, pero vamos. Hombre, no creo que eso sea un dato trascendente. Aire, estamos por la zona de donde han perdido. Estamos por la zona, pero bueno, una zanja térmica y nada. Tampoco, di que no vemos ni el coche, ni, o sea, no vemos ni el coche tampoco, ¿eh? O sea, el coche tampoco lo vemos. No sé ni coño, se habrá ido, ¿eh? Impresionante. Es que tenían que haber activado referencia antes, activo referencia, y no lo han activado ahí. Ya. Vamos a ver si, yo qué sé, vamos a ver si se ha escondido por debajo de los árboles estos, yo qué sé. Yo creo que... en caso de que sea la misma, sabrá que está el helicóptero, por lo tanto, bro, no sé, habrá un sitio donde no hay helicóptero. Nada, ha dejado la por ahí escondido árbol o lo que sea y sabrá ahí dónde. Pero hay muchos árboles, creo que abajo, a ver si... Por eso, sí. A ver si es la cosa la que pasa. Si vemos el coche y algo es algo. No digo porque no hacer un rastreo, sí, joder. Hacer un rastreo de matrícula y ya está. Está igual. 20-98. Nada, es que no, ni nada. Estaba la térmica desde que el primer momento que hemos llegado y nada. Vamos para otra montaña, a ver, yo qué sé. Sí, sí, está claro, ¿no? Aquí manda informe para toda la malla que realizamos el 10-10. Yo subo el mando. Está claro, no te la des. Sí, 4, vamos a ver. Se ha bugueado el Twitch. Servicio. Sos famosos. Buen servicio. Hostia, vamos para allí. Disponible, código 1 al 207 en curso. 20 de camino. Aire de camino. 20, aire, 40, código 1. Repito, 20, 40, aire, código 1. 10-20, gimnasio. Sí, gimnasio. Sí. 30, anota información del código 1. Informo que es un dubsta de color blanco. Tres sujetos secuestrados. En visual del dubsta. 20 en la zona. ¿Referencia? Referencia activa. 20 de camino.
sujetos enmascarados en el interior. Ahí en la vertical. ¿Cómo te dice el procesador? Ya tengo posiblemente ya en un rey. Firmo. Se detienen. Código 1. Necesito si se dame la referencia. Supongo que hay 4 masas térmicas dentro del vehículo. Sujetos enmascarados y... No, me ha hecho hostia. Mensaje prioritario por parte de mando. Informo que cierre en el interior a la espera de confirmar. Negativo código 100. Negativo, mantenga distancia. Sí, informando. Adelante. Pero, ¿quiere que acudimos al código 1 del Badalaque? Afirmativo. Pero para atrás, informo la matrícula, es 6578 X-ray, X-ray. Ahí lo mantiene la vertical. Interrogo, ¿tengo alguna unidad para proceder con el 125, como si es nada? 20 de camino. Mando de camino. ¿20 la referencia? Pero todo con el 95. Aire, ¿cómo se está dando el 95? 10, 97 al posible 417 en el Badalac. Te rogo, me pongo delante. Interrogo, me pongo delante. Interrogo, yo también. Negativo, manténgase detrás. Nada, que me lo somos a... Haciendo con el 25. Ya, son de paso, no pasa nada, Kirchham. Solicito que una unidad vaya a la 10-20 del gimnasio, que interrogue... se confirma que es un dubstep que sale de la zona. La unidad del vehículo guardia Blacklist, cuenta por algo peligroso. Bueno, se encarga. Normalmente somos 20, 30, no sé qué pasa desde el lunes. No creo que somos tantos. Ruby, baja el arma. Joder, Ruby, está calentado, ¿eh? Joder, qué agresivo, madre mía. Está calentito el Ruby. Cago en la hostia. Interrogo, tira a los sujetos del 207. Sí, 23. Si no, me pondría un patrulla delante, porque ya se va a salir el comité de hambre. El 27 al gimnasio se encuentra vacío, no hay nadie por aquí. Tengo esa reja acá abajo. Sí, yo. Y al final, la señorita se nos ha puesto un código 9 ni nada. ¿Qué pasa, Cascon Phantom? Hace falta invitación, Alberto, tío. Ese es servidor de despistados. Si pones exclamación despistados, ¿qué pasa, Máximo? Que no te he dicho nada, loco. A ver si dale www. Dale la www. Ya le doy, no pasa nada, gilipollas. Hay que donar. Sí, me tienes que donar a mí, Alberto. No, es broma, Alberto, es broma. Joder, es que estará pasando ahí abajo. No tengo ni idea. 10, 98, 47, código 12. Nos vamos a pegar. Tienes que tener a alguien que te invite de dentro. No, imposible no es, gente, coño, si cada día hay... Claro, jefa, tenemos información del vehículo del... Le informo que anteriormente hemos recibido un llamado de un secuestro en un Duxta de color blanco. Por parte, nos encontramos en la zona y no hay testigos que te puedan dar información acerca de lo sucedido.
Descuadre, vamos que tenemos un Duster de color blanco con varias personas en el interior. Informo, varias personas en el interior, ningún enmascarado, todo en regla. Tendré que proceder con el evidentemente hecho. Usted decía de 40. Claro. Cerca de 207, ni más información. ¿30 disponible de nuevo? 198, 195. Sí, 4. Por parte de 98, con el salto de fotografía. Por parte de 20, 98, así. ¿Qué hace por la acera? Se metió por la acera, vaya la situación. Creo que sí, ¿eh? Hola, Ezequiel, ¿qué tal? Mira, lo uso para ahí. Bueno. Pilotar este un rato. Vale, sí, sin problema. Vamos al aeropuerto, digo, al helipuerto de la comisaría. Ahí está el código 7. Ya se va, ahora voy. Por parte de ahí vamos a realizar un vehículo 7 en la comisaría para hacer las pequeñas tareas administrativas. Y cuadro. Hostia, vamos al de atrás. Gracias. 20 euritos. Yo juego despistados gracias a Santiago Galeano VC91, el de Twitch, el que se llama así. Yo estoy jugando despistados gracias a él. Por parte de mando 198 al 6, el código 6 por la zona de la playa. Vale. Porque está con las hélices ahí, llegamos muy directamente. Está calentito, está calentito. Eso, eso es. Joder. 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 Ahí está. 1098 al código 7 por parte de aire. Pregunta a Lucía a ver si sabe cómo se prende el foco delantero. Le hemos preguntado, pero creo que no sabía. Aunque no es complicado ver, pero bueno, con las térmicas, bueno, con la visión nocturna se ve bien. Pues si la patrulla de aire está bien, la verdad, ¿eh? Sí, en binomio es mejor, porque solo es sí. Más complicado todo, la verdad. Sí, pues tienes que ir narrando a la vez que tal y... sí. Dame un segundo, que voy a sacar aquí la pedia a mirar una cosa, ¿vale? Un minuto, espera. Ah, sí, no se preocupe. ¿Puedo acudir el último código 1? Afirmo de camino. Ok. Informo que 10 está justo al lado. Acuda como 600 metros. Cogiendo el camino. Thank you.
de otro sistema de instalación o referencia. Está en camino. Vamos a ver rápido el vehículo. 40, acude al último código 1. Dirección oeste por... ¿De dónde se para? ¿Hacia la izquierda? Mando para 40, ¿me copia? Confirmo. Copiado. Acude al último código 1. Confirmo, copiado. Vamos a poder ir por el mismo sistema de referencia de aire, pero tenemos al llegar al emisor. Está de camino, pero estamos a un kilometrillo. 10.97 al objetivo 37 del Ocelote, sin visual de momento. Mando camino al 6 Adam del vehículo a alta velocidad y nos encontramos en su paralela. Le informo que posiblemente, sea el Jack al 37, estaba en la zona justamente. Copiado, procederemos a intentar darle el alto. 10.98 al código 37, sin visual. Vamos a dirigirnos a comisaría para realizar un breve código 7 para cambiar. Matrícula llegada al 28 ECO, Quebec, kilo 434. Centa barrera de 95, negativo está de la fuga, hacíamos referencia. Pero ¿puedo repetir matrícula? 28 ECO, Quebec, kilo 434. Por lo que parece que se para, Spanish Avenue. Vale, está ya la número. Puedo acabar dos individuos dentro del coche. 10 código 4. Bueno, buenas tardes y feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año, jefe. Bishop de servicio, esperamos asignación por parte de mando. Aquí se seco mandan 40 punto oficial tercero grande. B4. Bueno, pues a 40 el código 1 es abierto. Tenemos un Emperor de color blanco. Pues sí, porque con Twitch Prime solo puedes suscribirte a una persona. Ya sé, que está aquí la bola PDA. Ah, ok, ok. ¿Qué ha pasado? ¿Código 37 se llama? Afirmo. Sí, seguramente sí, porque estaba en la zona justo, o sea, se ha saltado con 37, hemos llegado y lo he visto bastante velocidad, así que probablemente sí que... ¿Qué cojones, el código 1? Con el Twitch Prime solo puedes suscribirte a una persona. Vamos a acudir, si quieres. Vamos a acudir, está las unidades de solo ahí. ¿Dónde es? Sí, bloque. Informo que es el avión 20 del bloque. Afirmo, creo que se trata del cubano de la tele código 1. Parece un taíce, cada vez que veo las H se esconde detrás de la furgoneta con el sacapuchi. Joder. Vamos a mirar a ver. En breve voy a hacer mi D10, que yo llevo un ratillo ya de eso. Sí, joder, tanto, llevamos ya, madre mía. Me duele la cabeza odiar. Vamos a mirar a ver. Aire justo encima del código 1. No veo nada. Te robo aire. ¿Puede ver al sujeto? De momento solo veo un taxi, una furgoneta y no veo nadie más. 10.97 al código 1, código 6. Una vez ni manchas térmicas. La firma, tenemos que usar la misma persona. ¿Dónde está? No sé, yo no la veo, ¿eh? Pues yo tampoco, cojones. ¿Dónde está la persona? Ahora vemos, es de aire. ¿Qué cojones? Hostia, ahora sí. Hostia, también ahora sí, ¿qué coño? Hostia. Pero qué cojones. Código 4 en la zona aire. 10-4. Código 4 por parte de Águila. Vamos a aterrizar, yo voy a hacer mi 10. Sí, vas a ir. Va, vamos para allá. Me informo por radio ahora. Sí, vale, vale. Hay que aterrizar en otro helipuerto porque... ¿Está el otro saturado? Ah, no. Creo que sí que el otro está ocupado.
Buen servicio. Ah, servicio mora. Pues la gente me sigue por el bob y eso por los follows. Voy a hacer B10-10. Tengo hambre. Pues ahora que estamos aquí a probar y a ver si puedo encender la luz de delante. Sí, pero músculo H, el botón de delante, pero no sé si... No se va. A músculo K. Buenas tardes, 128, las tareas administrativas. A lo mejor lo servicio, vale. Sargento. Vamos, servicio, nos vemos. Espérate, ¿dónde están las escaleras ahora? Adelante, ¿no? Ah, no, te lo he quedado, sí, sí. ¿A quién le dejamos hosteito? ¿A quién hay por aquí que conozcamos que sea super guachi? Ha hecho usted el plan de vuelo, ¿no? Creo. Sí, sí, lo he hecho. No hace falta que lo haga yo, ¿no? Sí, nada más. Despegar lo hizo, así que no se preocupe, está hecho. Vale, pues no lo hago entonces. Vamos a ver a quién dejamos costeo. Y muchas gracias por los follows y esas cosas. Voy a cambiarme la ropa que la tengo mal, de hecho. Sap, SD. Ese estará buena. Mira, he encendido el fuego, pero no sé cómo, tío. ¿What? ¿Qué pasa? Oh, what the fuck? Me he bugueado tu hostia, chaval. Madre mía, tú me has caído abajo en la comisaría. Madre mía, bueno, bugs. ¿Está el DC de directo? Mira, sí, estoy. Está recuperándome, ¿sabes? ¿En qué server está el DC? Ah, coño, está de esto. Voy a hacerle hosteo al DC. Dale un besito grande a DC de mis partes. Hosteo al DC, nos vemos luego mañana. Adiós.